Esto, el grupo sí es Mira, participativo. ahorita lo que estoy revisando de los mensajes de Hugo es que él parece que va a estar en sábado y domingo en práctica con los alumnos. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es grabar tu presentación y ya después abrirán un chat para preguntas y respuestas. Okay, entonces solo vamos a estar tú y yo, ¿no? Sí. Okay. Entonces, voy por mi cargador. Ah, entonces tiene alumnos en práctica ahorita. Sí, es lo que estoy leyendo. Ahorita vengo. Sí. Entonces, no sé, cómo lo veas. Vamos de corrido sin dar pausa, ¿no? Porque solo seríamos nosotros dos. Como tú te sientas, si tú quieres hacer una pausa en algún momento que te sientas cansada, hacemos la pausa sin ningún problema. Voy a tocar. Si quieres, pues comenzamos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar con la presencia de la maestra Lucy Concepción Chan Miss, que tiene estudios de licenciatura en arqueología por la UADY y de maestría en antropología física por la ENA. Actualmente es la subdirectora de Patrimonio Inmaterial del Gobierno del Estado de Campeche, con 18 años de experiencia en campo. Ha realizado labores de excavación arqueológica y análisis óseo en rescates, salvamentos y sitios arqueológicos como Calakmul, Etzná, Xoclán, Kulubá, Ekbalam y Uxul, bajo contrato en el Centro INAH Yucatán, Campeche. Yucatán, Campeche. Asimismo, ha colaborado con la Universidad de Bonn en Alemania. Ha realizado labores de asesoría de investigación en la Escuela de Gastronomía y Turismo del Instituto Campechano en Campeche y docencia en la Preparatoria Cela de Yucatán. Cuenta también con 12 publicaciones nacionales y una internacional. Ya van llegando algunos de los asistentes a esta sesión del curso de actualización para guías de turistas, a nombre del arqueólogo Hugo Huerta. Alejandro Medad les da la bienvenida. Y pues sin más, cedemos la palabra a la maestra Lucy Chan. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias por la invitación, ¿no? El tema que pues hoy nos compete es la muerte entre los mayas, ¿no? Pues como sabemos, lo que son las sociedades prehispánicas van a tener una concepción muy diferente de lo que va a ser la muerte a la que tenemos en la actualidad, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener algunas diferencias con las ideas nahuas y las ideas en área maya que se van a tener acerca de qué es la muerte, qué sucede con los individuos una vez que hayan fallecido, ¿no? Siempre vamos a tener en cuenta y hay que recordar que lo que son las prácticas mortuorias o las cuestiones funerarias son el reflejo de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando uno fallece, quien va a enterrar al individuo, pues quienes son los familiares, es el grupo social, ¿no? Y siempre va a responder la forma en que vamos a enterrar nuestros muertos a lo que es el contexto social y la época, ¿no? Entonces, para entender, pues, la idiosincrasia de la muerte en lo que es México, vamos a comenzar desde lo que es la época prehispánica. Vamos a pasar luego a lo que es las concepciones una vez llegada
lo que es los españoles en la colonia para aterrizar, por ejemplo, a lo que es el Hanal Pichán y todas esas prácticas que tenemos en la actualidad, ¿no? Espero que esta clase sirva un poquito para que entendamos cómo es la muerte, ¿no? Entonces tenemos que los antiguos mayas y nahuas pensaban que, por ejemplo, ¿qué ocurre con la muerte, no? Que tienen un ciclo y es cíclica, ¿no? O sea, recordemos que ellos que van a creer, ¿no? Que va a importar mucho la forma en que los individuos fallecen hacia el lugar que van a seguir, ¿no? Entonces ellos piensan que hay un principio y que va a haber pues un final, ¿no? Estamos teniendo igual idea de que existe una inmortalidad en lo que son los individuos y que estos también van a seguir sirviendo a lo que son sus dioses, ¿no? Estamos viendo que ellos conciben que el alma va a ser inmortal y va a tener esa prevalencia a lo que es invisible, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cultura maya, ¿qué vamos a tener? Al dios de la muerte, que es Apuch, ¿no? Y también vamos a tener dos concepciones, ¿no? El espíritu inmortal, que por ejemplo en los náhuatl va a ser la Teyolia, o en el caso de Arya Maya vamos a tener lo que es el Chulel, ¿no? Que algunos lo llaman con almas, también hemos escuchado lo que es el concepto del Pichán, que también van a tener esas concepciones de alma, ¿no? Recordemos que por ejemplo lo que son las sociedades mesoamericanas van a ser animistas, ¿no? Todo va a tener lo que es una espiritualidad e incluso las cosas, como por ejemplo una casa, va a tener vida según ellos, ¿no? Entonces ellos al ser animistas, sus concepciones van a ser diferentes. Estamos teniendo igual, ¿no? Las ideas, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en lo que es la ciudad en el centro de México, ¿no? Toda esa área del altiplano. Estamos teniendo, por ejemplo, que Sahagún nos menciona que existen ciertas ceremonias de cremación a lo que son los dirigentes. Vamos a ver que también va a haber un trato diferente entre los individuos de lo que podría llamarse la élite y la gente común. Como todos sabemos, en el caso, por ejemplo, del fuego, ¿qué concepción se va a tener? Pues que el fuego, ¿qué va a hacer? Va a purificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es el centro de México, estamos teniendo la presencia, como se observa en esta imagen, de lo que es un bulto mortuorio, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un bulto mortuorio? Es una vez que haya fallecido el individuo, lo vamos a amortajar y se le va a colocar esta tela. Pero ¿qué nos está mencionando Landa, ¿no? Que, por ejemplo, a la clase dirigente los están envolviendo y los están cremando. También podemos encontrar algunos ritos que tengan que ver con esta exposición térmica, por ejemplo, algunas personas que están enfermas, o incluso en otros ritos que son determinación. En este caso, en esta imagen que estamos viendo de la preparación de un difunto en el Códice Florentino, ¿qué nos menciona Sahagún? Menciona que la ceremonia de la creación se ponía al muerto, por ejemplo, en posición flexionada. Eso es una posición flexionada, quiere decir que pues están sentaditos, o podría ser en este caso, esta posición se le llama sedente, ¿no? Estamos también observando que se le están introduciendo, por ejemplo, algunas cuentas en lo que es la boca, ¿no? ¿Eso para qué? Porque es como ofrenda al otro mundo, ¿no? El pago que se va a ver a lo que son los dioses. También estamos viendo que alrededor de las prácticas mortorias, estamos viendo, por ejemplo, que también van a existir otros rituales, como por ejemplo el desollamiento o el desmembramiento, que esos en sí no van a tener una función mortuoria, ¿no? O sea, que es relacionada a la muerte, sino va a ir de la mano con otros procesos. Se está teniendo, por ejemplo, diferentes tratamientos a lo que es el cuerpo. En el caso de la muerte por enfermedad, Sahagún nos menciona
que algunos individuos van a ir al Mictlán, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los guerreros en el centro de México, se cree que van a ir a lo que es con el dios Tlaloc, ¿no? A esas cuestiones de lo que es el agua o la lluvia, ¿no? O sea, los guerreros se van hacia esos lugares. En el caso, no sé si ustedes saben o conocen que, por ejemplo, las madres que mueren en parto también se van hacia ese cielo, ¿no? Van a tener diferentes concepciones el lugar en donde mueres y cómo viviste. También estamos teniendo que, por ejemplo, en el caso del corazón, también se le va a tener esa espiritualidad, ¿no? Que algunos creen que es donde reside lo que es el alma. El corazón espiritual creen que en el momento en el que el sujeto tiene un deceso, se extingue totalmente transformándose en energía de muerte. Es decir, pasaban otras formas de existencia contraria a la vida. Por lo que ahí ya no necesitaban lo que son los objetos y alimentos colocados en la tumba, ¿no? Estamos viendo o vamos a ver más adelante imágenes en las que vemos que los muertos están acompañados, perdón, de lo que son vasijas y ropas. Porque recordemos que los mayas piensan que la vida es cíclica, incluso las cuestiones mesoamericanas, de que vas a ir hacia otro lugar y lo vas a necesitar, ¿no? En el caso de los guerreros, pues su indumentaria, ¿no? Porque vas a seguir sirviendo a lo que son los dioses. En el caso del área maya, estamos viendo que ellos le llaman a lo que es las cuestiones del inframundo, el Mictlán en Yucatán y Xibalba entre los mayas quiché, ¿no? En esta imagen que estamos viendo también hay la representación de un acto sacrificial a lo que son los gemelos divinos, ¿no? Junjunapuc e Ixbalanque, que también forman parte de esta cosmovisión de la muerte, ¿no? Acuérdense que ellos resurgen de lo que es el inframundo, ¿no? Y también sirve para lo que es la creación del hombre. Vamos a ver diferencias entre las concepciones de las ideas náhuatl con las ideas mayas, ¿no? Algunos ejemplos de estas diferencias que vamos a tener en lo que es el centro de México es que en la inhumación se usaban aquellos que vivían eternamente para haber tenido una muerte sagrada que podía ser por parto o por una elección divina y los niños que eran destetados. En el caso de los individuos que eran ahogados o por ejemplo les caía un rayo o algunas enfermedades que estuvieran relacionadas con lo que es el agua, se iban a ir a lo que es el Mictlán. En el caso de los mayas, estos pues tenían, por ejemplo, aquellos que se morían por las cuestiones de suicidio, que se suicidaban, se iban, por ejemplo, con la diosa Ixtap. También estamos teniendo, por ejemplo, que los niños se están relacionados con el dios Chac, con el dios de la lluvia, ¿no? No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, conocen lo que es la ceremonia de las peticiones de la lluvia allí. ¿Alguien de ustedes la conoce? No, yo no. Bueno, ok, en esas peticiones de la lluvia, por ejemplo, recordemos siempre que va a existir algo que se llama núcleo duro, independientemente de que una sociedad cambie, siempre va a existir esa parte o cuestión que se queda arraigada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comunidades actuales mayablantes, ¿qué tenemos? O sea, es lo que les comento, ¿no? Por ejemplo, ellos creían en época prehispánica que las ranas están, o sea, relacionadas con el dios de la lluvia, ¿no? Vamos a encontrar que en contextos funerarios de área maya, vamos a tener que los niños son enterrados con pectorales de ranas, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, la petición de la lluvia en comunidades mayas, tenemos niños que están teniendo silbatitos en forma de sapitos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a llamar lo que es la lluvia. Entonces estamos viendo esa concepción todavía de que ciertas ofrendas, porque acuérdense que, por ejemplo, igual cuando vamos a tener un acto sacrificial o con respecto a algún dios, en el caso de los actos sacrificiales al dios de la lluvia Chac, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener niños, porque es lo que se le está ofrendando y estamos viendo
que en las ceremonias con relación a la lluvia estamos viendo que los individuos actualmente están poniendo a los niños con silbatos en forma de rana, ¿no? Entonces, se sigue teniendo esta idea. Recordemos que ellos están teniendo estas ideas cíclicas. Igual si alguien tiene duda de algo, me puede ir preguntando. O igual si sienten que voy rápido, me dicen. En el caso, por ejemplo, de los mayas y náhuatl, van a creer que también lo que son los animales, las plantas y los minerales se encuentran vivos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad animista. Vamos a ver que en lo que son los entierros en época prehispánica, los individuos van a estar acompañados de vasijas e incluso en algunos puntos de restos de animales y también de flores, ¿no? Las flores, ¿para qué se están poniendo en lo que son los entierros? ¿Ustedes sabían que sí había la costumbre igual de poner ciertas flores? No, no, maestra. Ok, ¿por qué está pasando? O sea, allá hay estudios de análisis de vasijas en las que encontramos análisis de espones y residuos. ¿Por qué? Porque es el olor hacia los muertos. Recordemos que desde lo que son los neandertales, desde que existe los primeros homínidos, hay esa idea, ¿no? Como un culto o una veneración ancestral que se está poniendo. Por ejemplo, los neandertales, hay estudios en los cuales se les están poniendo flores, ¿no? Es el primer acto que se observa en el que hay esta idea de la muerte, ¿no? O sea, que estamos viendo que el individuo realiza algún tipo de actividad. Entonces, todos esos elementos animistas de que acuérdense que el individuo va a morir, pero todo lo que tenía en vida lo va a necesitar para seguir y continuar lo que es su ciclo, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, un depósito funerario en el que encontramos varios individuos. En este caso, por ejemplo, el hecho que nosotros encontremos varios sujetos pueden responder perdón, a lo que es diferentes factores, ¿no? Que podría ser enfermedades o guerras. Una disculpa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien, maestra. Ok. Entonces estamos viendo, ¿no? Que la muerte entre los mayas se va a ver plasmada en lo que son los diferentes contextos, ¿no? En este caso, vamos a tener lo que es una urna. Sí, sí, observan la urna, ¿no? Sí, sí se ve. En el caso de esta urna, perdón, voy a poner un poquito de agua. Disculpa, se me estaba picando la garganta. En caso de esta urna, por ejemplo, vamos a encontrar que también se va a tener diferente trato por grupo de edad. No va a ser la misma forma en que se va a enterrar entre los mayas a un niño y a un adulto. En el caso de lo que son los infantes, los vamos a tener en lo que son estas ollas que se llaman urnas funerarias hasta una edad que va de los dos años. ¿Ustedes por qué creen que está ocurriendo esto? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Cuál fue la pregunta, maestra? Ya ven que les estoy diciendo que va a haber diferente tipo de tratamiento mortuorio. Entonces estamos teniendo que, por ejemplo, lo que son los niños, los vamos a tener enterrados entre un grupo de edad de 0 a 2 años en ese tipo de ollas o urnas. ¿Ustedes por qué creen que está ocurriendo esto? Esa es la pregunta. O sea, ¿a qué creen que responde? Representa sí, maestra. Sí. ¿El vientre materno?
Así es, el vientre materno, ¿no? Tengamos en cuenta que van a regresar a lo que es el vientre materno de la madre. Por eso estamos teniendo que, si ustedes, o sea, en una excavación arqueológica ven, vamos a tener individuos muy pequeños. ¿Por qué? Porque es lo que ellos creen, ¿no? Van hacia el vientre materno. Estamos, por ejemplo, este entierro que ven ustedes acá, es un entierro de un niño de 0 a 2 años. ¿Ustedes por qué creen que en este rango de edad, muerte infantil? ¿A qué está ocurriendo este proceso? ¿Qué creen que está pasando para que los niños a esta edad mueran? Bueno, en el caso de los niños muy pequeños de 0 a 2 años, ¿qué ocurre? Va a haber entre los mayas una mortandad infantil en este rango de edad. ¿Por qué? Porque ocurre la hora del destete, ¿no? Entonces, en esta edad, ¿qué ocurre? Se le está introduciendo en su dieta lo que es el maíz, ¿no? Entonces, no todos los individuos van a estar los cuerpos preparados para este tipo de alimento. Entonces, en esta edad es muy probable que los individuos hayan fallecido por esta cuestión, lo que es el destete, ¿no? Entonces, estamos teniendo que también otra idea que se da alrededor de esta práctica o colocar a los niños en esta urna es que en algunos contextos se ha encontrado, por ejemplo, el hecho de que la madre se quite una falange. Eso porque es, ¿no?, para acompañar a lo que es el individuo. Y a partir de los 2 años vamos a tener que los individuos van a ser enterrados directamente en la tierra o en lo que son cisternas. ¿Alguien sabe en dónde están enterrando, por ejemplo, los mayas a sus muertos? Bueno, recordemos que la sociedad prehispánica maya va a enterrar siempre a sus muertos debajo de sus casas o, por ejemplo, en las estructuras grandes. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, estructuras como las dos de Calakmul que estamos encontrando en tierras, porque ellos tienen idea, por ejemplo, de las estructuras prehispánicas grandes, que son las montañas sagradas, ¿no? Y las montañas sagradas me van a simbolizar lo que son la entrada a Xibalba, lo que es la entrada al inframundo, ¿no? Entonces vamos a ver que también va a tener un lugar específico, por así decirlo, donde vamos a ir encontrando los restos de los individuos, ¿no? Entonces estamos teniendo que la muerte entre los antiguos mayas fue una realidad tangible, la cual se observa en diversos contextos funerarios, como vamos a ver que van a ser la colocación de ofrendas como objetos sagrados para cuestiones. También vamos a ver que existe una ritualidad, ¿no? Siempre van a haber aquellos tratamientos post-mortem, que serían después de la muerte y ante muerte, ¿no? Que va a ir todo alrededor de ello, ¿no? Vamos a ver que también van a haber estas representaciones sobrenaturales que eran concebidas con las cuestiones de las tierras, e incluso vamos a ver alusiones a ciertos dioses. También vamos a ver la asociación de ciertos animales con cuestiones de sexo o cuestiones de edad, como hace unos minutos les comenté. ¿Qué ocurre con los niños? En los niños es muy probablemente que encontremos, por ejemplo, pectorales de rana. ¿Por qué? Porque me hace alusión, pues, al dios de la lluvia y se relaciona con los niños. En la mayoría de contextos hemos visto este tipo de pectorales en forma de rana, ¿no? En el caso, por ejemplo, si encontramos entierros de individuos masculinos, vamos a ver igual algunos artefactos, por ejemplo, que ya ustedes sí saben, ¿no? Que cuando, vamos a verlo más adelante, lo que son las diapositivas. Vamos a ver que en lo que son los entierros vamos a tener de dos tipos de objetos, ¿no? Aquellos que forman parte del ajuar de mi muerto. ¿Qué quiere decir el ajuar de mi muerto? Lo que va a conformar mi ajuar, ¿qué van a hacer? Van a ser desde aretes de concha, collares, pectorales, anillos, todo aquello que me va a servir para vestir a mi difunto. En el caso de mis ofrendas, una ofrenda va a ser, por ejemplo, una vasija,
una venenera, esta es una venenera, si no la conocen, un cajete. ¿Por qué se van a necesitar? Acuérdense que van a necesitar estos objetos para su otra vida. También estamos viendo que van a ser enterrados con algunos objetos de trabajo, ¿no? Que me van a servir para esa identificación, lo que les digo, de sexo o de actividades, porque recuerden que lo que nosotros vemos en las prácticas funerarias, como les dije, es el reflejo de la sociedad, y no solo me va a decir cómo van a enterrar a sus muertos, también me van a decir cómo están viviendo, cómo va a ser su alimentación, y qué tipo de actividad realizaron en vida, siempre y cuando nosotros podamos hacer las preguntas correctas. Un entierro es un contexto muy rico, porque es el individuo maya que está enterrado ahí. Vamos a tener que van a existir diferentes tipos de depósitos, ¿no? ¿En dónde voy a colocar mi muerto, ¿no? Como les dije, o son debajo de las estructuras, o en cuevas, e incluso estructuras muy grandes, ¿no? Y van a haber diferentes formas. Si ustedes ven esta imagen, eso de acá es una cista. Y ustedes preguntarán, ¿qué es una cista? Una cista es estas piedras que están colocadas y que van a servir para contener a lo que es mi difunto, ¿no? Mi muerto. No todos los individuos en área maya son colocadas en cistas. Hay sujetos que están enterrados directamente bajo la tierra, otros que tenemos como los gobernantes de Calakmul en tumbas o en sarcófagos, como es el caso de Pacal. ¿Ustedes creen por qué está respondiendo este tipo de tratamiento del lugar? ¿Por qué creen que ocurre? Va a ocurrir porque me está indicando algo muy simple, una estratificación social. Si yo encuentro un individuo que está directamente debajo de la tierra, que me dice que es un individuo que va a tener pocas ofrendas y que su estatus social, pues, es gente común, ¿no? Sin embargo, entre lo que es la gente común también va a haber personas de un estatus medio, ¿no? Que son aquellos individuos que se encuentran, por ejemplo, en estas cistas, que pueden ser de diferentes formas. En este caso es una forma rectangular. Y si nosotros encontramos cistas en formas rectangulares, vamos a ver que el cuerpo del individuo va a estar, por así decirlo, boca arriba. Si nosotros vemos una cista de forma circular, pues el cuerpo va a estar así como si estuviera acostadito, ¿no? Las formas me van a indicar el tipo de posición de los entierros que vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces, también vamos a ver que en lo que es la muerte, también vamos a ver esa estratificación social que se va a reflejar, ¿no? También va a existir lo que es una muerte ritual. Entre los mayas, al igual que en otras culturas, la religión tiene como finalidad unir a los hombres con un cosmos supremo, buscando a través de las prácticas rituales una interacción con el mundo místico o sobrenatural, ¿no? Vamos a ver que todo esto se encuentra presente. Nájera nos define el rito como una acción simbólica tradicional que tiene como finalidad introducir al hombre al mundo de lo sagrado. Esta función de ligar lo que es las cuestiones sacras y estas pautas que vamos a tener como una norma, ¿no? Vamos a ver que va a existir el hecho ritual, ¿no? De que voy a colocar mi muerto, le voy a colocar, por ejemplo, ya se sabe que a los individuos también se les colocaba incienso y todo para lo que es tener un olor, ¿no? Porque pues va a ser importante, recordemos que esos individuos van hacia lo que es el otro mundo, ¿no? Van a seguir teniendo estas funciones, ¿no? Vamos a tener que en cuenta que los mayas van a tener diferente forma
de disposición de lo que es el cadáver, ¿no? Vamos a tener cuestiones de la como cremación, algunos de exposición aérea, abandono y una inhibición primaria y secundaria, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un entierro de abandono, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquellos individuos que mueren de manera repentina y no tienen un tratamiento funerario, ¿no? Sí se ha encontrado en contextos arqueológicos individuos que pues lo más probable pues pudieran, por ejemplo, haber muerto de pues, algún infarto, ¿no? Esas cuestiones que se van teniendo. También en lo que es la forma de disponer los entierros, vamos a tener que van a haber diferentes posiciones, ¿no? Vamos a encontrar individuos que se encuentran desde lo que es boca arriba, boca abajo, de lado, que son las variantes de cúbitos dorsales, y también vamos a tener aquellas posiciones en las que los individuos se encuentran sedentes. Cabe mencionar que estas disposiciones no están relacionadas ni con cuestiones de sexo ni cuestiones de edad, ¿no? No se ha logrado ver un patrón, es más que nada por cuestión, vamos a ponerlo o pensar así como de lo que es facilidad, ¿no? Entonces, también vamos a ver lo que les comentaba hace unos instantes, ¿no? Va a haber diferente tipo de entierros que va a ir con relación a lo que es la estratificación social. En este caso estamos viendo que este individuo se encuentra dentro de lo que es una cista, es lo que les comento. Esta cista podría asemejarnos, por ejemplo, lo que es un ataúd en época actual, ¿no? Esta cista es de forma rectangular, si ustedes se fijan, si la logran ver. Sí. Van a tener piedras que van a cubrir esta parte, ¿no? O sea, se encuentran completamente sellados. A esas cistas también se le va a llamar lo que son vehículos mortuorios. Los mayas van a tener la costumbre de poner un plato sobre la cabeza, ¿no? Estos platos van a servir, por ejemplo, la idea de la protección del alma. Sin embargo, recordemos que ellos piensan pues, que los objetos también van a tener lo que es pues, vida, ¿no? Entonces es muy común que nosotros los arqueólogos encontremos que esas vasijas que se encuentran cubriendo lo que es el cráneo, porque es el paso del alma que vamos a encontrar que va a tener, aquí en el centro de la vasija vamos a tener un huequito, y ese huequito me va a indicar que el plato está matado. ¿Por qué? Porque va hacia un contexto funerario, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿qué me dice este entierro? Este entierro me está diciendo que mi individuo, el plato me está protegiendo el alma, ¿no? En otros casos, si ustedes se fijan, también se va a tener lo de que es la cuenta verde. ¿Ustedes sí han visto entierros que tengan esta cuenta en la boca? Sí. Una pregunta, maestra. ¿Estas cistas estaban cubiertas con lajas o no tenían ninguna tapa? Sí, claro que sí tienen tapa. Estas tapas van cubriendo a lo que es el muerto. Sí, entonces, o sea, nosotros arqueológicamente encontramos con todo eso de acá tendría mis lajas, ¿no? Y pues ya para cuestiones de registro, pues las quitamos. Sí, son como los sarcófagos que tenemos ahorita. Ya ves que está la forma. Sí, gracias. Sí, sí, van a tener lajas, van a venir de manera a ver si tengo lajas. O sea, van a venir así. Creo que aquí está funcionando. Vienen encima de lo que va a ser las piedras de acá. Estas se llaman paredes de cistas y las lajas que los cubren se llaman tapas de cista. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, ese individuo, estamos viendo que acá están sus húmeros y sus cúbitos, ¿no? Estamos viendo que este es un sujeto que se encuentra de cúbito dorsal extendido, que quiere decir que se encuentra acostado. Aquí, el cráneo está protegido por esta vasija, ¿no? Que es un cajete, y estamos teniendo que también va a tener ese acompañamiento, ¿no? Algunas
que vienen a los lados es para la cuestión de los alimentos, ¿no? Porque acuérdense que ellos necesitan comer. Entonces estamos teniendo que, por ejemplo, este individuo es pues un sujeto de clase pues baja, ¿no? Se trata de un individuo adulto de sexo indefinido. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo las partes diagnósticas, ¿no? Para poder determinar el sexo, que sería lo que es el cráneo o la pelvis. E incluso se puede hacer por medición ósea, pero el estado de conservación se encuentra malo. Entonces, sin embargo, ese es un individuo que tiene un mayor estatus social que un entierro que se encuentra directo sobre la tierra. También estamos observando que en los entierros tenemos el reflejo de lo que es el individuo vivo. ¿Se acuerdan que les comenté hace unos segundos que al final la sociedad va a estar enterrando al sujeto? En este caso, este sujeto también tenía una cista un poquito más destruida. Si ustedes se fijan, no sé si logran alcanzar a ver, esta capita de acá es el piso. Porque recordemos, los entierros van a estar debajo de las casas, ¿no? Entonces, este es el piso de la estructura. Y aquí tenemos el entierro. Este entierro corresponde a un sujeto joven, en el cual vamos a ver el reflejo de un rito de paso, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, a la llegada de los españoles, estamos teniendo lo que son, perdón, esos relatos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el área maya, tenemos los relatos de Diego de Landa, ¿no? Entonces vamos aquí a encontrar lo que Diego de Landa nos dice, ¿no? En este caso, aquí, no sé si ustedes logran observar, está lo que es el cráneo del sujeto, aquí están sus costillas y aquí es el fémur, este huesito chiquitito que ustedes ven acá. Estamos viendo que los componentes de mi entierro tenemos un metapodio de venado, que es este de acá, y una concha espondilus. Este sujeto es un sujeto de sexo femenino. Y Diego de Landa nos menciona, por ejemplo, en lo que son sus crónicas, que a las niñas se les colocaba una concha en lo que es la pelvis, y esta era retirada hasta que ella era apta para poderse casar, ¿no? Entonces estamos viendo que este rito de paso, envolverte, por así decirlo, en que es un adulto, también se refleja en lo que es mi práctica mortuoria. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mi sujeto femenino aún era una niña, por así decirlo, porque aún era apta para casarse. Porque tiene su colcha en lo que es el área de que iba a ser la pelvis, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de los entierros. Nos está todavía explicando o reflejando las ideas que se tenían en ese entonces, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un rito de paso que se refleja en lo que es un rito mortuorio, ¿no? Un individuo femenino joven. Y en el caso, pues, por ejemplo, es muy común encontrar fragmentos de venado, ¿no? Porque el venado era un animal que se consumía en época prehispánica, en área maya. En este caso, estamos viendo lo que hacen unos instantes, platicaban, ¿no? Entierros de niños pequeños, ¿no? Esta es una estructura, si ustedes se fijan, aquí tenemos los muros que la definen. Les estoy poniendo ejemplos de diferentes excavaciones arqueológicas. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto va a igual cambiar pues lo que podemos encontrar, ¿no? No es lo mismo sociedades o urbes más pequeñas que las grandes que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este es un sitio pequeño y esta es una de las estructuras principales. Se encuentra ubicada en lo que es Tixcacal, en Mérida. Y estamos teniendo que esta es una plataforma de planta cuadrangular y aquí arriba estamos teniendo las construcciones, o sea, las casitas, ¿no? Recordemos que cuando nosotros excavamos siempre vamos a ver que solo los cimientos, muy pocas veces encontramos parte de los muros, sobre todo en lo que es en los edificios más pequeños.
o pues de menor este rango, también hay que tomar en cuenta que si están cerca de lo que son las ciudades, que va a ocurrir, no van a ser desmanteladas. Pero en esta estructura, o sea, en este complejo que encontramos, encontramos muchos individuos de infantiles, ¿no? En este sitio sí se logró plasmar lo que es una mortalidad infantil. Esta, y acá si ustedes se fijan, va a ser como una pequeña cista, o sea, lo que veíamos hace rato, en la cual vamos a colocar mi urna funeraria. Si ustedes se fijan, la urna que estábamos viendo que se va a regresar a lo del vientre de la madre, se encuentra aquí y se encuentra tapada lo que es la vasija, ¿no? Y este individuo tiene un estatus mayor. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene un tratamiento diferente. A pesar de que se encuentra en un vehículo, porque muchos autores mencionan lo que son las urnas, van a ser vehículos mortuorios, ¿no? Porque pues nos está haciendo esas reminiscencias. El sujeto que se encontró fue un niño de 0 a 3 años, ¿no? Recordemos que los niños es más difícil de conservar porque los huesos son un poquito más blandos. También vamos a tener que en sitios de menor, menor rango, pero que también tienen de dignatarios. Acordémonos que siempre dentro de una sociedad, aunque sea menos compleja, sí va a haber una diferenciación de cuestión de estatus social, ¿no? Ese es otro ejemplo de un entierro en área maya, pero de un sitio de menor rango. Entonces estamos teniendo que, acuérdense que les dije hace unos instantes, las piedras que se encuentran alrededor se le van a llamar cistas. Por ejemplo, en este caso, esta cista probablemente fue de forma elíptica o circular. Entonces, por lo tanto, el individuo que yo voy a encontrar se va a encontrar así, pues, en forma fetal, por decirlo, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver lo que le va a acompañar. En este caso, esta vasija va a formar parte de mi ofrenda. Voy a tener el ajuar, que es en el caso, el collar que probablemente tuvo, ¿no? Ustedes se ven la representación. Esta es una representación hipotética de cómo se debió haber encontrado el individuo. Este individuo es un individuo femenino, en el cual vamos a ver esa relación que les estaba comentando hace unos segundos, ¿no? Van a ver ciertos elementos dentro de mis entierros que se van a relacionar, por ejemplo, con cuestiones de sexo, ¿no? En este caso, ustedes aprecian esta vasija, los motivos que van a tener son de conchas, espóndilos que se relacionan, por ejemplo, con cuestiones de la fertilidad, y la fertilidad en algunos casos está relacionando con lo que son las mujeres. Y lo que es, también acuérdense que los elementos que tengamos dentro de un entierro, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar esa estratificación social, ese tratamiento diferente. Estamos observando que ese individuo muy probablemente, es que no se puede emplear, no sé si observan aquí, hay el marcado de las cuentas, ¿no? Del collar. Estamos teniendo que tuvo un collar de jade, y el jade, como sabemos, es una piedra preciosa que me va a indicar pues lo que es pues que es de un estatus mayor. ¿Por qué? Porque estas son piedras que hay intercambio comercial. En este caso, otro indicador que este personaje fue importante es que se encontró un hueso de tortuga, en el cual, si ustedes se fijan, tiene una inscripción glífica. Si lo logran observar, acá tenemos el individuo principal, porque acuérdense que los mayas van a tener esa idea de ancestría, ¿no? No todos los sujetos van a ser ancestros. Y acuérdense que también lo que es la muerte, los ancestros van a servir para que el individuo tenga una legitimación de poder. En esta imagen se observa lo que es la serpiente visión. Si ustedes se fijan, tenemos la fauce de una serpiente de la que está emergiendo mi ancestro, ¿no? Que es el individuo de acá.
No todos los entierros van a tener ese tipo de componente. Entonces, ¿qué ocurre? En este es de un rescate, es de un salvamento, en el cual la estructura que me estaba indicando, que este era el ancestro del grupo y que va a tener estatus, ¿no? Con lo que él va a dominar lo que es el grupo doméstico y todas aquellas, pues, investiduras, por así decirlo, se las va a reflejar. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, ninguna duda. Okay. Y vamos a ver que en época prehispánica vamos a tener esta idea de lo que son los ancestros, ¿no? Y como les comenté hace unos segundos, vamos a tener diferentes formas en las cuales va a haber la deposición o donde vamos a tener a lo que son nuestros muertos. En este caso, también estamos teniendo que hay entierros en área maya, en lo que son, por ejemplo, las cuevas, ¿no? Y recordemos que la cueva, ¿qué me va a simbolizar? Entra al inframundo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que esos van a ser muy importantes para los grupos, ¿no? Entonces, vamos a ver que en época prehispánica van a haber ciertas estructuras que se van a ir alrededor de él y los individuos que se encuentran alrededor de las cuevas van a ser las que tengan el control sobre los grupos. Perdón. Entonces, en este caso de la cueva, estábamos observando que va a tener una ocupación desde el preclásico hasta el postclásico y la actualidad. ¿Por qué? Porque es en las cuevas, perdón, lugares en los cuales se entra a Chivalba, los individuos van a querer, pues, tener el control de lo que es el agua y en estas cuevas se van a depositar, por ejemplo, lo que son los ancestros del grupo, ¿no? En este caso, esta cueva fue rellenada de manera artificial en época prehispánica de tierra, ¿no? Y observamos que en esta área se depositaron individuos desde el preclásico hasta el postclásico. Y algo que nos llamó mucho la atención es que había un orificio sobre el lugar donde exactamente se estaban colocando los muertos, ¿no? Y pudimos interpretar lo que esto tuvo la función de un posible psicoducto. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, con Pacal tenemos esa presencia del psicoducto, ¿no? Como la comunicación con tu ancestro. Y tenemos que sobre la cueva va a haber una estructura que tuvo la misma ocupación. Y muy probablemente esta controló al grupo. Y vamos a tener que van a haber diferentes tipos de entierros, ¿no? En este caso, estamos viendo que hubieron más de 30 sujetos. Y el personaje principal, pues por así decirlo, fue una mujer, ¿no? ¿Y qué ocurre? No estamos viendo que por cuestiones de tamaño o de espacio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que también va a haber cuerpos que estuvieron cremados, cuerpos incompletos, ¿no? Por esa misma instalación de entierros, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, que sujeto es femenino y estamos viendo la presencia, por ejemplo, de las partes, ¿no? Y el control, lo que yo les comentaba, ¿no? Dentro de esta cueva se colocó lo que es un psicoducto que comunicaba a los sujetos vivos en la estructura 58 con sus ancestros, ¿no? Recuerden que vamos a tener estas ideas de vamos a legitimizar el poder, ¿no? También lo estamos observando en otros contextos, como por ejemplo en el de Sibichatún, en el que el dignatario que tiene los huesos con la inscripción de su padre, ¿no?
Y este es otro tipo de tratamiento hacia los muertos, ¿no? Vamos a tener estas ideas. Otro tipo de entierros que vamos a encontrar es, por ejemplo, los que encontramos en Jaina, ¿no? En Jaina estamos viendo que gracias a que son contextos de costa, está mejor preservado. Entonces, estamos viendo lo que les comenté, los individuos están siendo colocados con, por ejemplo, las vasijas, ¿no? En las cuales muy probablemente se pusieron lo que son los alimentos. También en este caso vamos a tener, por ejemplo, lo que son los muñequitos. Y también podemos observar lo que es la deformación cefálica, ¿no? Por ejemplo, este sujeto se encuentra dentro de lo que es una olla y podemos ver que tuvo una deformación cefálica tabular erecta, ¿no? ¿Con qué está asociada este tipo de deformaciones? En este tipo de deformaciones, algunos dicen que tiene relación, por ejemplo, con lo que es el dios del maíz y también está reservada a lo que son personas con un estatus social un poquito más alto, ¿no? Porque no cualquier igual se va a hacer. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que en las excavaciones tenemos el reflejo de lo que es los individuos. Están lo que son las vasijas y sus ajuares. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso vamos a ver que hay muñecos, hay unos en los que se encontraron guerreros, ¿no? Haciendo alusión a lo que es el tipo de trabajo que tuvieron en vida. En este caso, encontramos diferentes urnas en las que fueron depositados niños, ¿no? Recuérdense que, por ejemplo, hace mucho tiempo Jaina se creía que era una necrópolis y ya sabemos que esa idea fue desfasada, ¿no? Román Piñachán nos estaba haciendo esta argumentación, pero viene luego Antonio Benavides con los descubrimientos y vemos que no, que es una isla artificial y por el mismo tamaño o muy poco que tiene, ¿qué va ocurriendo? No estamos encontrando esta gran cantidad de entierros, ¿no? Porque acuérdense que vamos a tener una ocupación grande. Entonces, pues hay que enterrar nuestros muertos y la isla es muy pequeña, ¿no? Entonces, estamos teniendo aquí la presencia de una mortalidad infantil, ¿no? Que es en el caso de los niños y de sujetos adultos. Y la importancia, por ejemplo, igual de los entierros de Jaina, es las figurillas que encontramos que nos hacían alusión a diferentes aspectos de la vida cotidiana, como son los juegos de pelota, los guerreros, incluso allá lo que es la indumentaria. Y también, por ejemplo, vimos figurillas que tienen ciertas actividades, ¿no? Como lo que es la deformación cefálica, que cabe mencionar que esas solamente las hacían lo que eran las madres o las abuelas, ¿no? También vamos a tener esta función en época prehispánica, lo que es la tradición oral. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Sí, maestra. Sí. Perdón, Javier Sosa. Las figurillas de Jaina, tengo entendido que son representaciones de los personajes o posiblemente de las edades de los personajes que fueron enterrados. Sin embargo, hay algunas versiones de algunos ceramistas que dicen que fueron hechas masa para venderlas solamente como productos funerarios. Sí. No sé qué tan cierto sea esto. Esa es una. Perfecto. Y otra, sí. Sí, y otra. Sí, Jaina es la única isla que tiene entierros o hay islas aledañas a Jaina que también se hayan encontrado entierros. Ok, la primera pregunta, ¿no? Estamos viendo que sí, a los ceramistas siempre van a decir que vamos a tener estas distribuciones en masa. ¿Por qué? Porque acuérdense que no solamente va a ser para las figurillas, sino también van a haber esos moldes que se tienen para hacer platos y vasos, ¿no? O sea, recuérdense que ¿por qué vamos a tener esas influencias con otros lados? Porque se van expandiendo o se van vendiendo y se van comercializando. En el caso de Jaina, al ser una isla, de un punto importante, no solo va a comercializar, por ejemplo, las figurillas, también te va a comercializar sal. Entonces, muy probablemente sí, tienen esta función y no todas las vasijas van a ser ritual. Acuérdense que también el hecho que yo lo ponga en mi entierro, esa va a ser, el acto de que yo lo coloque me va a dar esa función funeraria.
Sí, yo, acuérdense que estamos encontrando también los juguetes, ¿no? Que son los juguetes de los niños, los silbatos, porque también hay silbatos entre los entierros. ¿Y a quién se los ponen? A los niños. Es lo que les decía hace algunos instantes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta vasija no tiene figuras. Hay vasijas, por ejemplo, en las cuales aquí vamos a encontrar la figura de un mono. El mono, ¿con qué es? ¿Alguien sabe con qué se relaciona en la cosmovisión maya? Con el cacao. No, no, no con el cacao, ¿no? Pues ya ven, en el caso de los entierros, si nosotros encontramos un mono en una vasija, muy probablemente mi individuo es hombre. Los monos están relacionados con la masculinidad. En el caso, por ejemplo, si yo esta vasija, acuérdense que la vasija la voy a encontrar sobre la cara, o a un lado, o en los pies, ¿no? Porque dependiendo del lugar en el que lo encontremos, va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo la tengo en mi cara, mi vasija se va a llamar una vasija capital, porque está protegiendo mi alma, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, vasijas que me van a tener dibujos de jaguares y los jaguares con qué lo van a relacionar ustedes, lo vamos a relacionar con guerreros, porque sí hay en contexto, también vamos a tener los paguatunes, que acuérdense, si nosotros encontramos policromía en los entierros, esto es lo que me va a indicar una estratificación social. Tu segunda pregunta, si Jaina es el único lugar que se han encontrado entierros, no, Jaina es considerado un sitio de costa. Y para que los cuerpos se conserven, siempre vamos a necesitar climas extremos, ¿no? Como el frío, como tenemos a los de la era de hielo, ¿no? Y climas muy cálidos. En el caso de los sitios de costa, se han observado que los entierros se preservan mejor que los de tierra adentro. Por eso es la gran mayoría de entierros que tenemos en Jaina. Otro sitio costero, porque Jaina, a pesar de ser una isla, se denomina según la clasificación como un sitio de costa. Otro sitio de costa muy importante que nos ha dado a los arqueólogos una gran ventana sobre cómo es la vida en época prehispánica es Ixcambó. Ixcambó se encuentra en Yucatán y se han encontrado más de 600 entierros. Y en los cuales, pues igual, se preservaron por lo que es pues el clima en el que están, ¿no? Podría ser las algas ayudando a preservar, por ejemplo, los cuerpos. Entonces, esa va a ser la diferencia. A veces no encontramos entierros, ¿por qué? Por el pH de la tierra. Eso va a ser, por ejemplo, que en los sitios de tierra adentro, ¿qué es un sitio de tierra adentro? Todos aquellos que están alejados de la costa. ¿Qué va a ocurrir? El pH de la tierra es muy ácida y el hueso, ustedes lo saben, el hueso se va a ir deteriorando. Otra cuestión, ¿por qué creen ustedes que encontramos menos mujeres que hombres en contextos mortuorios? Acuérdense que todo es biológico, la descalcificación que sufren las mujeres por las cuestiones de la menstruación y también por las cuestiones del parto y el amamantamiento, va a tener que tenga un diferente tipo de, pues de desgaste o que se descalcificación más que nada, y eso también va a hacer que se preserve menos los entierros femeninos que los masculinos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar sesgos en las muestras y en los contextos por cuestiones tafonómicas en su gran mayoría. O sea, tafonómica me refiero. Esas cuestiones de conservación que van a responder a diferentes factores, ya sean los factores naturales como el que les acabo de explicar, ¿no? Que son los climas, los factores antrópicos que van a ser los hechos por el hombre, no el hecho que yo venga, porque acuérdense que también ocurre eso en época, tanto en época prehispánica como en época actual, que vienen los individuos y se llevan de los huesos a otros lados, ¿no? Vamos a ver que no todos los entierros van a tener ese tipo de tratamientos. Lorenzo, creo que fue quien me preguntó, ¿verdad? No sé si respondí a tu Javier, pregunta. Javier. Javier, no sé si respondí a tu pregunta o. Sí, y lo que pasa es que yo he estado
No en Haina precisamente, pero en unas islas cercanas. Una se llama Isla Burros, otra no me llamo Chukmil, Chukishmil, algo así. Pero son islas, islotes cercanos a, pues, al área donde está Haina. Entonces, allá en una ocasión que estuvimos allá pescando, nos quedamos a dormir en la isla. Y al estar haciendo el recorrido de la isla, encontramos cerámica, encontramos puntas de flechas, puntas de lanzas, y también encontramos muchos restos de cuchillitas de obsidiana. Entonces, por eso venía mi pregunta, si Haina fue el único lugar del área donde realmente hay entierros, o no se han estudiado otros sitios cerca de Haina para eso. Es que podría ser que, recuerda que siempre va, las excavaciones arqueológicas siempre, ¿a qué te van a responder? Aquí igual hay presupuesto, entonces no siempre hay presupuesto para excavar. Muchas veces, ¿qué ocurre? Se encuentra mapeada la zona, se tiene registro, pero no hay el presupuesto para excavar. Entonces, perfecto. Por ejemplo, tú que das ese dato, podrías acercarte al instituto, mencionarlo, va algún arqueólogo, hace un peritaje que va a hacer ese recorrido, tomar un punto GPS y tener ese dato, ¿no? De que en este caso pues ya existe un saqueo. El hecho que tú encuentres en superficie obsidiana y cerámica, muy probablemente hubo algún entierro cercano que alguien saqueó y fue lo que dejó. De hecho, de antemano el sitio ya estaba totalmente saqueado, ¿eh? Porque ahí habían huecos excavados por todos lados. De que es un sitio que ya muchos saben de que estaba saqueado, sí. Porque pues lógicamente se ve, se nota obviamente cuando pues, ya intervinieron pues obviamente para hacer los saqueos, ¿no? Ahora, ¿qué sacaron? Pues no sé qué tanto se habrá sacado. En lo personal, pues cosas más bonitas de la que viste tú. No saqué nada, pero sí me llamó la atención el hecho de que haya demasiados restos, obviamente de productos, de objetos prehispánicos. Bueno, quiero pensar que son prehispánicos, por supuesto. Sí, son prehispánicos, pero, pues, por lo que estás comentando. Sí, y por lo mismo venía la pregunta. Pero pues, sí tengo entendido que obviamente es muy difícil hacer la excavación en muchos sitios, porque por la falta de recursos para hacer. Sí, es lo que ocurre, ¿no? Entonces acuérdense que también el conocimiento va cambiando, ¿no? Es lo que les dije hace unos instantes. ¿Qué ocurría, no? Antes Piñachán decía que Haina era una necrópolis, pero los estudios y las excavaciones nos han permitido ver, ¿no?, que fue una isla artificial y que la gran presencia de los entierros que se encuentran es por la población que albergó y la ocupación que tuvo, y es un espacio pequeño. Y sin embargo, ahorita, con, por ejemplo, con los trabajos de Tren Maya y las excavaciones que está haciendo el doctor Antonio Benavides, pues va a servir para tener una ventana mucho más abierta de lo que ya conocíamos. Correcto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de continuar? Entonces, como pues hemos estado viendo, existe algo que también se llama muerte y veneración ancestral, ¿no? Acuérdense que no todos van a ser ancestros y todos, pues al final todos vamos a fallecer, pero sin embargo van a ser los ancestros de los grupos domésticos o pues de un grupo mucho más grande. Como ustedes mismos han visto, pues los entierros nos van a dar lo que es mucha información, tanto de los ritos como de un rito funerario, como vimos anteriormente, el rito de paso de la niña. Estamos viendo pues la presencia de la cosmovisión o la idea de lo que es el inframundo en el caso de la entrada de las cuevas. Y también vamos a ver que esta reproducción de cuevas las vamos a ver en sitios mucho más grandes, ¿no? En el caso, ahorita ya, pues vamos a decirlo así, vimos sitios de menor rango, ahorita vamos a ver ejemplos de algunos sitios, pues un poquito mucho más grandes, ¿no? Vamos, como es muy extenso el área maya, pues vamos a hablar un poquito de Calakmul, ¿no? Como todos sabemos, Calakmul fue una de las grandes urbes en época prehispánica, es un sitio que se encuentra en lo que es la ciudad de Campeche,
cuenta con dos tipos de estilos arquitectónicos, que sabemos que es Riobek y los Chenes, y tiene una ocupación desde el preclásico y hasta el clásico terminal, ¿no? Entonces, es como un preámbulo. Vamos a tener que recuerdo y el culto a la muerte y a los muertos van a tener lo que es un punto de anclaje, lo que es la sepultura. A menudo, la morada de los restos mortales se acomoda directamente debajo de lo que son las residencias de las familias, como les dije hace un instante, y como vimos en las estructuras, y o en lo que es, por ejemplo, una veneración ancestral, lo vamos a ver en lo que son los dignatarios, ¿no? En este caso, lo que estamos observando es la estructura 2 de Calakmul, es una construcción hipotética, y pues aquí es la alusión a lo que ocurre, ¿no? Vamos a fallecer, las funciones biológicas van a parar y vamos a regresar, ¿no? Y por eso estamos teniendo que están enterrando a los muertos y los están colocando dentro de las estructuras. En el caso de los dignatarios, vamos a tener algo que se llama un culto dinástico, ¿no? Vamos a ver esas dinastías que me van a servir, ¿qué? Legitimizar lo que es nuestro, el poderío que van teniendo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen que nosotros estamos viendo es cómo el individuo está trascendiendo a lo que es el inframundo. Estamos viendo que vamos a ver estas cuestiones ideológicas, militares, que se van a ver en lo que es el reflejo. Vamos a ver que, por ejemplo, para tener esas cuestiones de ancestría o legitimación del poder, estamos teniendo, por ejemplo, la presencia de las lecturas, en este caso, que es el Intel 25 de Jack Chilam. Ustedes, como saben, esta mujer pues es una dignataria en la cual la hemos visto haciendo, por ejemplo, ritos desangrados que se perforaban, por ejemplo, lo que es la lengua con una soga o, en el caso de los dignatarios, los genitales con espinas de mantarraya. ¿Para qué? Pues para la cuestión de la sangre y, en algunos casos, para hacer ciertos ritos, ¿no? Como es el de hablar con tus ancestros, ¿no? Esta representación de ese nitel, lo que estamos viendo es a este individuo con su ancestro. Estamos viendo que está saliendo aquí la serpiente visión. Si ustedes lo ven, aquí están las fauces de la serpiente abierta y el individuo el que está saliendo. Recordemos que los dignatarios también a veces son relacionados con la cuestión de los dioses y también van a interceder, ¿no? Y van a servir para esta legitimación. Entonces, estamos teniendo que también lo que es los epigrafistas están haciendo esta lectura. Denme un segundo. ¿Alguna duda? Maestra, ¿quieres hacer una pausa o continuamos de corrido? Si quieren, hacemos una pausa. ¿Les parece? Entonces, ¿te parece bien 10 minutos o 15 minutos? 10 minutos para que pueda terminar la clase. Sí, 10. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de hacer el receso. Entonces, vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Son 8:17. Regresamos a las 8:27, si te parece bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias. No se desconecten, por favor. Aquí seguimos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a esperar a la maestra Chan. Y pues, como habíamos comentado, si gustan realizar preguntas en el chat, las pueden escribir ahí. O, como ya también se está haciendo, a través de abrir el micrófono, podemos ir haciéndole las preguntas a la maestra Chan. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias. A ustedes. Estamos viendo que también existen lecturas epigráficas en las cuales vemos una serie de fases de lutos que aparentemente eran respetados en lo que es el mundo maya, al menos entre los círculos de su antigua élite. Vamos a tener, por ejemplo, ciertos epitafios glíficos que informan sobre las festividades antes y durante el enterramiento, los cuales ocurrían pocos días tras el deceso. Incluso existen menciones tardías de acercarse a los difuntos, o en ocasiones solemnes se hacían. Había algo que se ha observado de manera arqueológica, que es el hecho de que hay tumbas en las que se está volviendo a entrar, ¿no? Ya sea para, pues, en algunos casos, ese de, pues, el uso de incienso o el acomodo de los huesos, ¿no? También vamos a ver lo que les comentábamos, bueno, los que les comentaba hace rato, ¿no? El hecho de que yo agarre los huesos, sobre todo vamos a ver qué huesos largos van a haber, hacia falta, o acuérdense que van a haber entierros que se llaman primarios, son aquellos entierros que simplemente en ese lugar en el que fueron depositados, ahí van a permanecer siempre. Es como el que vimos de la cista, vamos a ver que todo el cuerpo se encuentra de manera completa. Y otros en los cuales solamente vamos a encontrar, por ejemplo, huesos largos o los cráneos. ¿Esto por qué va a ser, no? Porque son individuos que van a ser denominados secundarios y son movidos de otro contexto, o en algunos casos, algunos de los huesos largos, sobre todo, por ejemplo, el fémur, son talladas ciertas inscripciones, como un individuo que está en Sibichaltum, la que estamos viendo, en la que se hace mención de lo que es su ancestro o su dignatario. Como ejemplo, no estábamos hablando de lo que era las prácticas mortuorias, por ejemplo, en lo que va a ser una gran urbe, como lo que es Calakmul. En el caso de Calakmul, vamos a encontrar que se han recuperado más de 60 entierros en el sitio, y esos vamos a ver que van a ser de dos tipos, los llamados contextos sepulcrales, que son esos que van a tener una connotación funeraria o mortuoria, y los contextos extras funerarios, que su función va a ser otra, no van a ser rituales. En el caso de los contextos funerarios, vamos a tener que tenemos los que son sepulcrales, que serían las tumbas. Tenemos que, por ejemplo, el sitio de Calakmul tiene 16 tumbas identificadas, no todas de ellas se sabe, por ejemplo, el nombre de los dignatarios. Acuérdense que los nombres se van a saber en algunas ocasiones, ya sea por los objetos que van a acompañar a mi individuo una vez fallecido, ya sean los platos o los vasos. Hay, por ejemplo, algunos que dicen este vaso es del señor, este vaso de cacao es del señor, tal. Y los entierros directos. Acuérdense que directos van a ser aquellos que se encuentran directamente en la tierra, y en la mayoría o en algunos casos estos van a estar relacionados, por ejemplo, a los grupos domésticos como el chanchic. Y vamos a tener estos contextos extrafunerarios que, como les mencioné hace unos segundos, van a ver con cuestiones de ritualidad, ¿no? Estos cachés que en algunas lecturas que ustedes hagan de manera arqueológica, vamos a ver que tienen otras relaciones, ¿no? Ya sea como ofrendas y
o ritos de terminación de algunas estructuras, porque acuérdense que los mayas tienen esas ideas animistas, entonces por lo tanto se están ofrendando ya sean animales o incluso sujetos, ¿no? En esta imagen que ustedes aquí ven abajo, es un fragmento de una tela que lo más seguro que formó parte del envoltorio. Acuérdense que los mayas están amortajando su cuerpo. ¿Qué quiere decir amortajar? Que voy a agarrar a mi individuo como se hace, y le voy a poner la tela, ¿no? Como lo que veíamos en los bultos mortuorios. En Calakmul se observó la presencia de este fragmento de tela que venía en un contexto mortuorio, ¿no? En un sujeto. Y en la imagen de acá que ustedes están viendo abajo, solamente estamos viendo lo que es una mandíbula y fragmentos de huesos. Estos corresponden a lo que es un escondite o un caché. Pero ¿qué ocurre? Este individuo no tiene un tratamiento mortuorio, sino es un tratamiento ritual. Esta es una ofrenda hacia una estela en la cual incluso los huesos se quemaron, ¿no? Acuérdense que también lo que es el fuego o la cremación va a estar relacionada a esas cuestiones de purificación. En el caso de la estructura 2, la estructura 2 es una de las estructuras más grandes que se encuentra en Calakmul, sin embargo es la segunda porque la estructura 1 es el edificio más alto. La estructura 2 también es conocida como Shtentum y es la más grande del sitio. Según William Folland, esta hace referencia a los 360 días del año y funcionó como un espacio público y también pues habitacional, ¿no? En el cual en la estructura 2 se han encontrado muchos entierros de élite, ¿no? Entre algunos entierros tenemos, por ejemplo, en la estructura 2B, acuérdense que las estructuras arqueológicas también vamos a tener lo que son las subestructuras, ¿no? Acuérdense que una estructura va a ser como una cebolla en la cual va a tener capas y la vamos a ir desmenuzando, es lo que vamos a ver en las estructuras, ¿no? Diferentes de cuerpos o edificios mucho más pequeños. Y durante las excavaciones que se hacen en la estructura 2, estamos encontrando pues, uno de los entierros muy conocidos que se llama Garra de Jaguar, ¿no? Tenemos esta lectura debido pues, a los objetos que lo encontraban. Sin embargo, también vamos a ver que estos cuerpos van a tener diferentes tratamientos, ¿no? Vamos a encontrar que también muy probablemente ya una vez que el sujeto estaba fallecido, se le ponía lo que es el cinabrio. Este cinabrio es esta pintura, es el que se encuentra acá, es una pintura roja, o en algunos casos vamos a encontrar lo que es hematita, ¿no? Esto solo vamos a encontrar la presencia de este tipo de componentes sobre los entierros en área maya, ¿en quiénes? En los dignatarios. ¿Por qué? Porque también acuérdense que los colores nos van a hacer alusión a ciertas cuestiones, ¿no? El rojo está relacionado con lo que es la vida, como sabemos. El rojo se obtiene a partir, principalmente en algunos casos en lo que es el palo de Campeche, pues el palo de tinte. Y en el caso también estamos encontrando lo que es el achiote, pero esto es más que nada para pues, textiles, ¿no? En el caso del cinabrio y la hematita la estamos viendo que son componentes que se le coloca a los entierros. Este es el entierro de lo que es Garra de Jaguar, que es uno de los contextos pues más conocidos, ¿no? Estamos teniendo que igual pues va a tener lo que son los acompañantes. Y un acompañante pues va a tener, no tiene un rito funerario tal cual, ¿no? Va en función al señor que le está sirviendo. La tumba de Garra de Jaguar se encuentra en una bóveda en forma de cañón y contaba con dos cámaras, ¿no? En la que encontramos los
cuerpos de un adolescente y una joven, que son los acompañantes. Acuérdense que los individuos vamos a tener diferente ofrenda, ¿no? Entonces, estos acompañantes forman parte, pues, de la ofrenda del sujeto. Su ocupante principal era un hombre de una edad madura que hacía al fondo de lo que es la cámara y que se encontraba envuelto, como ustedes observan en esta imagen, con diferentes telas, y estas estaban recubiertas por lo que es una piel de felino, en la cual se encontraba, o sea, ¿cómo pudieron saber que este entierro estaba cubierto por una piel de jaguar? Sabemos que lo que son los textiles o las pieles son materiales perecederos que con el tiempo van a desaparecer, porque en lo que son las esquinas encontraron lo que son las uñas. Recuérdense que estas, pues, van a durar un poco más, ¿no? Entonces, se encontró ese individuo cubierto. Asimismo, pues, la vasija que lo acompañaba hacía la alusión de ese paso de fuego, ¿no? Estamos viendo que ese individuo me va a denotar un estatus social alto, porque estamos viendo diferentes componentes como son los jades, los pectorales, lo que son las orejeras, los brazaletes, todos esos componentes que nosotros vemos aquí. Esto es el ajuar del individuo. Y las vasijas, recordemos, son las ofrendas. Y vamos a tener en lo que son los gobernantes la presencia de lo que son las máscaras funerarias, ¿no? Esta es la máscara que perteneció a lo que es garra de jaguar. En estas estamos viendo lo que son los rasgos característicos, pues, de lo que es la población maya, ¿no? Recordemos que también van a haber ciertos cánones de belleza, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que es el estrabismo, que se practicaba en época, pues, cuando eran infantes, ¿no? Esta máscara que perteneció a lo que es garras y jaguar se encontró sobre el hombro derecho como parte de la ofrenda funeraria, en el cual el divino señor de Yugnovich, Kak, o garra de jaguar, fue un gobernante en el año del 683 a 695 después de Cristo. Recordemos que Calakmul fue rival de lo que es Tikal. Ese dinasta enfrentó militarmente al señor de Tikal, mostrando, pues, lo que es la hegemonía en la región del norte del Petén. Aquí es la vasija en la cual estos glifos nos están indicando el nombre del sujeto. Esta vasija es lo que nosotros llamamos una vasija polícroma. ¿Y polícroma por qué? Porque tiene colores. Es lo que los epigrafistas llaman policromía, ¿no? Y tiene pues, la estructura glífica. Este tipo de vasijas solo lo vamos a encontrar en individuos de élites de grandes urbes. Recordemos que este individuo fue uno de los sujetos más importantes, ¿no? Durante el periodo de él se erigieron muchas de las estelas que se encuentran hoy en Calakmul. Asimismo, se encontró en lo que es el vaso, un vaso en el cual decía que era una vasija de beber y iba relacionada con el sujeto. Recordemos qué es lo que estamos diciendo. Acuérdense que los mayas, la vida es cíclica, y ellos, ¿qué van a hacer? Pues van a necesitar sus artefactos, ya sean para comer, para beber, en la otra vida, ¿no? Por eso también se le están poniendo todos sus atavíos que me están demostrando su estatus social y quién es. Las máscaras funerarias van a tener la función que vemos en lo que son las vasijas capitales, ¿no? Las vasijas capitales las vamos a ver reservadas, pues, en una estratificación social un poquito más baja, por así decirlo, ¿no? Entonces, las máscaras funerarias tienen esa cuestión de colocarse sobre la faz o, en su defecto, a un costado, y son colocadas de forma ceremonial
en lo que es el cuerpo del sujeto, ¿no? Estas forman partes, lo que es el caso de la colocación de las ofrendas, y todos son parte de lo que es un ritual, el ritual post-mortem, ¿no? Nos están mencionando algunos autores, argumentan que lo que son estas máscaras funerarias van a ser el retrato de lo que muy probablemente en vida se parecía a los dignatarios, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahorita hay algunos estudios, por ejemplo, en lo que son los faraones de Egipto, en los cuales lo que vemos en los sarcófagos, pues se están haciendo pues algunas reconstrucciones hipotéticas de los rostros, ¿no? También vamos a ver en algunos casos que estas máscaras funerarias van a también servir como una conexión entre los dignatarios y las cuestiones del más allá, ¿no? Vamos a ver que van a haber ciertos papeles en las deidades con sus conexiones de las imágenes o los rostros físicos del dignatario a lo que es el momento del fallecimiento, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado con esta interpretación, porque no siempre nos va a reflejar realmente los datos del momento en el que el dignatario fallece, ¿no? Todos sabemos quién fue de Bacal, ¿no? Bacal fue un dignatario que se encontró en Palenque. Sin embargo, Bacal es como un caso único, ¿no? Porque se encuentra en un sarcófago, es el único sarcófago, por así decirlo, que hasta la fecha se ha encontrado en área maya. Pero algo muy característico de este contexto es que estamos viendo que Bacal tiene pues su lápida con una estructura lítica, ¿no? Entonces, se han encontrado muchas lecturas en las que te mencionan a qué edad falleció Bacal. Y pues te dicen que murió un poquito más joven, pero los antropólogos físicos, al hacer el análisis, descubren que este sujeto, pues, ya era un individuo mucho mayor, ¿no? Y algunos rasgos físicos no se encuentran, por ejemplo, rasgos característicos que vimos en la lápida es el pie de quino, ¿no? Entonces, que también se encontraba presente en ese contexto. Y pues vamos a regresar a lo que es las máscaras. Por ejemplo, en Calakmul es uno de los sitios que se han encontrado muchas máscaras funerarias, ¿no? Por el número de sujetos que encontramos, ¿no? Ya hace unos segundos el dato que se tiene, porque acuérdense que también la arqueología va cambiando, ¿no? Conforme a lo que son los hallazgos, se encontraban, por ejemplo, 16 tumbas, ¿no? Entonces, en esta, por ejemplo, esta tumba es de la estructura 3. La estructura 3 forma parte del complejo del grupo principal de Calakmul. Estamos viendo que en sí, pues, las características, ¿no? Físicas de la población maya, ¿no? Lo que es la nariz, estamos viendo lo que es el estrabismo. En algunos casos, en algunas máscaras, por ejemplo, se puede ver la decoración dental, ¿no? Aquí, esta máscara me está denotando estratificación porque social. Uno, estoy viendo los componentes del jade, la obsidiana en lo que es las orejeras y la concha en los ojos, ¿no? Todas estas cosas me están indicando que pues la persona tiene cierto poderío, cierto acceso a los recursos, porque recuérdense que la obsidiana viene a partir de piedras volcánicas, ¿no? Algunas son traídas de Chayal de Guatemala y otras del centro de México. Estas son todas las máscaras funerarias que se han encontrado en lo que es Calakmul, incluso algunos objetos como estos no son realmente de la máscara, no son como del atuendo, ¿no? Y algunos también mencionan que, por ejemplo, en el caso de este, nos va a hacer alusión a lo que es algunos lo relacionan con las cuestiones del complejo cueva pirámide. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna duda. Ok. Acuérdense que estábamos viendo que
¿Por qué les quise hablar de cada uno? No, porque hay diferentes tipos de entierros en un sitio, ¿no? Por ejemplo, casi si hay escondites o caché, por ejemplo, en lo que es Tikal. Tikal y Caminar, Cuyo. ¿Qué es un escondite? Un escondite va a ser un depósito que más que nada son ofrendas humanas. Cabe mencionar que también hay algunos cachés que son ofrendas de animales o incluso de conchas se han encontrado, ¿no? Perdón, pero sin embargo, en el caso de las que vamos a estar viendo, son estas prendas, perdón, son estas ofrendas humanas en las cuales el cuerpo del sujeto que es ofrendado va a tener otra función, ¿no? Va a ser un vínculo con lo sagrado. En el caso de Calakmul, vamos a tener a que estos individuos o este tipo de depósitos, por ejemplo, presentes en una estela o como acompañantes, ¿no? En el caso de los acompañantes, tenemos el caso del individuo que vimos que era acompañante de garra de jaguar y algunos restos que también fueron encontrados con exposición al fuego, ¿no? Esa exposición térmica. Hay que recordar que en área maya el fuego se encuentra asociado a lo que es la deidad solar, que en una segunda personificación se le presenta con el glifo de un joven, o en algunos casos los que le estaba diciendo también va relacionada con lo que es la purificación. Esta es, en el caso de la estela 114, se encuentra al pie de lo que es el sitio de Calakmul. Cuando se erigió esta estela se realizó pues un ritual, ¿no? Un ritual hacia el edificio. Y en ese ritual, ¿qué ocurrió? Vamos a dar ese caché. El individuo va a tener un tipo de tratamiento en el cual no es un tratamiento mortuorio, sino es una ofrenda. Al pie de esta estela, o sea, la estela es conmemorativa a un suceso. Estamos encontrando que se le ofrenda, por ejemplo, se encontraron al pie de la estela restos humanos, vasijas, pedernales, flechas, cuernos de venado, cuentas de conchas pulidas y algunos restos de carbón y ceniza, ¿no? Entonces, sabemos que el cuerpo fue reducido de manera intencional. Este es el sujeto, si ustedes se fijan, estas partes negras que se ven en los huesos tiene esta exposición térmica, ¿no? Y también hubieron otro tipo de escondites en lo que es Calakmul. Estamos teniendo que también se encontraron, por ejemplo, material óseo de un individuo adulto masculino en el cual se encontraron, pues, esos ya no tienen un tratamiento mortuorio, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, estos dos sujetos tienen reducción. Eso negro es lo que me está indicando esta exposición térmica. Estos individuos, pues, son los denominados en algunos casos ofrendas o caché. En el caso, pues, de la estructura 4, también estamos viendo en Calakmul que existe la presencia de estos caché, ¿no? Se encontró un escondite en esta estructura. Si ustedes se fijan, aquí está en esta flecha. En la 4B, en el cual se encontraron 10 cráneos con exposición térmica aquí. Y también estas ofrendas fueron colocadas en los edificios más tempranos del conjunto, que consistían en 7 vasijas entre platos, ollas y cajetes. El cráneo fue depositado en un vaso cilíndrico, ¿no? Entonces estamos viendo que este tipo de caché me va a corresponder a ofrendas ofrendas con los edificios, ¿no? Son para rituales, ya sea de conmemoración acerca del edificio, ya sea de inicio o de término. ¿Hasta aquí alguien alguna duda? Bueno, como hace unos segundos vimos,
Los restos humanos también nos hablan, ¿no? Es lo que les decía. Si nosotros hacemos las preguntas correctas, nos van a hacer acerca de cómo era físicamente. Entonces, este cráneo corresponde al acompañante que se encontró con garra de jaguar, ¿no? Entonces, de manera física, estas iban a ser sus rasgos. No estamos viendo los rasgos característicos de la población maya, ¿no? Y estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de Calakmul, ¿qué información podemos tener de estas usamentas, ¿no? Acuérdense que no solamente vamos a ver el ritual mortuorio, sino también vamos a ver las cuestiones biológicas de cómo eran, si eran altos, qué comían, qué tipos de actividades hacían, ¿no? Entonces, de esta muestra que se tiene en Calakmul, ¿qué datos se han podido saber, ¿no? Que tenemos individuos con una estatura de 1.62 en los individuos masculinos y de 1.51 en individuos femeninos, ¿no? Recordemos que los cuerpos en esta área son cuerpos pequeños. ¿Por qué? Por el tipo de clima que tenemos. El clima es cálido húmedo. Recordemos que muchas de las características físicas que tienen los individuos van a corresponder al área geográfica en la que se ubica, ¿no? Por eso vemos que en los climas donde son más cálidos o donde hay más exposición al sol, por ejemplo, tenemos los individuos africanos, su color de piel es un poquito más oscura, ¿no? Para la resistencia a lo que es el sol, a diferencia, por ejemplo, de lugares donde hay menos, estamos teniendo pieles un poquito más blancas, ¿no? Incluso hasta el color de los ojos, de eso también va a depender. En el caso de Calakmul, estamos viendo que los individuos decoraban sus dientes, ya sean con el limado. Acuérdense que es lo que son las decoraciones dentales en épocas prehispánicas, solamente se dan en adultos. En niños nunca vamos a ver ese tipo de decoración. ¿Por qué? Porque va a ser un gasto y los niños van a mudar de dientes. Una vez que ya se terminó de mudar los dientes, es cuando se realiza esta decoración dental, a diferencia de lo que son las deformaciones cefálicas que se realizan a edad temprana. En esto es la deformación cefálica tabular erecta, y estamos viendo que, como les mencioné hace unos instantes, se da en individuos jóvenes, o sea, en niños, y mayormente se da en lo que es los individuos, perdón, que es por lo que son las abuelas, por ese cuidado que se hace, ¿no? Esto es lo que es una decoración dental, esto es un limado, ¿no? Que estamos viendo con relación a lo que es el viento, ¿no? Y no se da en cualquiera de los individuos. Mayormente vamos a ver que en época prehispánica los dientes que van a ser limados son los dientes de enfrente, ¿no? Los superiores y los inferiores. Lo que son los dientes de atrás o los molares, ¿no? Porque no se ve. Siempre la decoración dental se va a dar en lo que son hasta los caninos, o lo que mucha gente dice el colmillo, hasta ahí va a llegar. También vamos a ver, por ejemplo, que en el caso van a haber individuos con mayor estatus social que vamos a tener este limado de dientes con incrustaciones, ¿no? Esto nos indica una estratificación social. Sin embargo, los individuos no estuvieron exentos a que no tuvieran acceso a todos los recursos, ¿no? También, como les comenté hace unos segundos, vamos a tener información variada de lo que son los entierros. En este caso vamos a ver cuestiones de salud y nutrición, ¿no? Si ustedes se fijan, acá hay una línea que se llama hipoplasia del esmalte. ¿Esta qué ocurre? Esa ocurre en una edad temprana cuando los individuos tienen algún tipo de estrés nutricional o estrés alimenticio, que no lograron consumir ciertos alimentos y que hacen que se enfermen. Hay unos individuos que no sobreviven a esta patología, pero otros que sí, como en este caso es un individuo adulto y que me está indicando que tuvo ese estrés
nutricional, ¿no? Ahorita vimos de ritos funerarios con respecto a la élite. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Ahora vamos a ver cuestiones de rituales con sacrificios humanos. Vamos a ver que las cuestiones o las prácticas funerarias o prácticas mortuorias van a tener diferentes variantes, ¿no? Como ya vimos, para que sea un rito funerario, tiene que tener esa intencionalidad mortuoria, que no vamos a ver en lo que son los sacrificios humanos. Esos tienen otro tipo de intencionalidad. Perdón. El sacrificio humano busca reconciliar la continuidad y bienestar de la comunidad mediante los sagrados, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con eso? Es una ofrenda hacia lo que van a hacer los dioses. ¿Para qué ocurre? El hombre siempre va a buscar esas cuestiones de comunicación con los seres sobrenaturales, haciendo ofrecimientos hacia los objetos o individuos, ¿no? Existe siempre una diferencia entre qué es una ofrenda y qué es un sacrificio. Una ofrenda va a ser que la primera no va a necesitar necesariamente que sea un individuo vivo, mediante que un sacrificio puede ser cualquier objeto y que no tiene que someterse a lo que es una destrucción, ¿no? Porque en lo que es los sacrificios, pues van a tener esa pues destrucción, deceso de lo que es el sujeto. El papel de la cosmovisión acerca del sacrificio como parte ritual va a ser que los cuerpos sean inmolados durante la muerte. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, que van a pasar a ser algo sacro. ¿Y qué ocurre durante ese ritual? Va a haber un sacrificio humano como la destrucción de la vida humana realizada por diferentes medios. No, vamos a tener que hay sacrificios, como todos sabemos, la extracción del corazón y lo que es también el flechamiento. Todo esto para que exista un intercambio entre lo sobrenatural y los seres humanos. Va a haber lo que es un intercambio, un equilibrio cósmico, ¿no? Una relación. Entonces vamos a ver que en lo que es Mesoamérica, esta práctica va a ser altamente pues difundida, ¿no? Un sacrificio va a tener estas siguientes componentes, ¿no? Va a tener un tratamiento póstumo, en algunos casos va a haber un consumo ritual, que un ejemplo de consumo ritual que hacen mención, pero no ha sido comprobado, es en Calakmul se encontraron algunos huesos humanos hervidos y dan la interpretación por la autora que posiblemente hacían por consumo, porque acuérdense que cómo vamos a saber los arqueólogos el hecho de la funcionalidad cuando vemos esta exposición térmica, la exposición térmica, exposición al fuego. Vamos a ver diferentes coloraciones en los huesos para saber si el hueso fue hervido o la intencionalidad pues era pues la cremación, ¿no? Entonces, cuando encontramos huesos hervidos, mayormente se relacionan pues en alimentación. También vamos a ver que algunos individuos sacrificados van a tener otro tratamiento póstumo, ¿no? Que es el descarnamiento. ¿Y nosotros cómo vamos a estar seguros que un individuo fue descarnado? En los huesos, cuando el individuo es descarnado, ¿cómo lo vamos a ir? O sea, acuérdense que los entierros nos van a dar esta información siempre y cuando preguntemos. ¿Cómo vamos a saber nosotros o tener la certeza que un individuo fue descarnado? Porque cuando nosotros agarramos esos huesos y los analizamos, vamos a ver que en los sitios donde están los músculos, ahí vamos a ver las marcas de corte. Entonces, ahí también estamos viendo que hay este descarnamiento de la piel, ¿no? Se necesita cortar esas áreas para retirar. También vamos a ver que existen lo que son los tensollamientos. Estamos viendo que el sacrificio me va a
argumentar o mostrar diferentes variantes, ¿no? Va a haber una matanza de prestigio, que es una consagración hacia dos hechos, que ya sea la entronización o el deceso de algún personaje. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen de esta vasija, estamos teniendo cautivos que son, pues están teniendo una decapitación. Si ustedes se fijan en este personaje, se lo está mostrando al dignatario. Sabemos que este individuo es el personaje principal porque se encuentra sobre una banqueta, ¿no? Y como ustedes pues ven, está la sangre chorreando. También va a existir un sacrificio por lo que es una comunión. En este va a haber el beneficio de algún individuo, familia o clan protagónico con un orden religioso, ¿no? Esos menciones que se hacen, ¿no? Para ver o querer que vaya bien, alguna buena aventura por alguna sequía, ¿no? También algunas van a ser con cuestiones de magia o disyunción. Vamos a tener algunos ejemplos de ese tipo de sacrificio, ¿no? También vamos a ver que durante el periodo clásico en los mayas hay ciertas ceremonias sacrificiales que son precedidas por los dioses A y Q en las escenas de la decapitación y desollamiento, ¿no? En el caso del dios A, pues como sabemos, es Apuch, el dios de la muerte, pues aquí tenemos lo que es el dios Chak, ¿no? En esta figura, si ustedes se fijan, tenemos un individuo que está teniendo una extracción, ¿no? Encima de lo que es un altar y que dentro de su pecho, o sea, que una vez que se realiza lo que es la extracción del corazón, el cuerpo que pasa se inmola, ¿no? Y a raíz de él va a surgir en medio lo que es el árbol cósmico. En algunos casos mencionan lo que es pues la ceiba, ¿no? Este ritual ya está teniendo este acto sacrificial, ya está teniendo esta connotación ritual, ¿no? De una comunicación con los dioses. Y en lo que es los huesos, estamos teniendo la información de que este sacrificio se puede hacer por tres variantes. Una extracción una extracción de corazón, ya sea por degollamiento o desnucamiento. Ejemplos de estos en área maya tenemos, por ejemplo, en Chichen Itza, en la cual se encuentran, por ejemplo, muestras en lo que es el cenote sagrado, en Xuencal también se excavaron entierros múltiples y hay, por ejemplo, cráneos o fragmentos de hueso en el cual se encuentra en el tórax ciertas marcas, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una extracción de corazón? Pues se sabe que, por ejemplo, en lo que es la costilla se va a romper lo que es la caja torácica y se va a retirar lo que es el corazón y en ella vamos a encontrar, por ejemplo, marcas de cortes en lo que son las costillas, ¿no? En el caso de Campeche vamos a tener algunos entierros en los cuales vamos a tener presencia de este acto sacrificial. Por ejemplo, en Calakmul se han encontrado algunas vértebras en las cuales se ve degollamiento. ¿Por qué se van a observar estas marcas? Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, esta es una vértebra en la cual, no se observa en la foto, pero sirvió un corte. El corte debió haber ocurrido, por ejemplo, en la parte de lo que es la nuca. En lo que es la parte de la nuca, o sea, la parte de aquí, de donde está mi cráneo hacia mi cuello, es en la parte en que yo voy a encontrar el degollamiento, ¿no? Mayormente lo vamos a encontrar en las primeras vértebras. Así es como nosotros podemos ver
que el acto se dio. A veces encontramos las marcas en las primeras dos que se quedan sujetas en lo que es el cráneo. También estamos teniendo, por ejemplo, que en Champotón vamos a encontrar estas marcas, ¿no? Son las primeras vértebras que se cuentan de aquí hasta el cuello en las que vamos a ver. En el caso de Becán, en que es un sitio también en Campeche, estamos viendo algunas heridas en lo que es la cuestión de la parte torácica, ¿no? El tórax es la parte de aquí en la que en el hueso se encuentran marcas de corte y nos van a hacer alusión a esa extracción de corazón, ¿no? En la cual, por ejemplo, la doctora Vera Trisler menciona que se hacen insertando, o sea, lo que es la mano, en la parte acá del costado para sacar el corazón. Asimismo, por ejemplo, en lo que es en el caso de Beca, se hacen reconstrucciones, ¿no?, de cómo podría ser este tipo de tratamientos, ¿no? En esta imagen estamos viendo que fueron, se extrayó, el corte se hizo en las primeras vértebras y en esta vértebra se están viendo los cortes por desollamiento. En el caso de Quintana Roo, también perdón, están en... Perdón, maestra, una pregunta. Uh-huh. ¿A través de inscripciones o de iconografía se puede precisar los instrumentos que se utilizaban para estas prácticas? Lo que sería el desnucamiento, el degollamiento y la extracción de corazón. Pues no desconozco, la verdad, el dato de alguna representación donde se vean, por ejemplo, los cuchillos. Lo que, por ejemplo, si te fijas en esa que tenemos, se ven nada más colgados los cráneos, o por ejemplo en la imagen anterior, simplemente vemos el chorreado, pero no en sí en los artefactos, ¿no? Se hace alusión, por ejemplo, que tendrían que haber sido cuchillos de obsidiana por el filo, pero no desconozco el dato, la verdad. Tendría que buscarlo. Muchas gracias. De nada, sí. Incluso tampoco se hay algún dato, por ejemplo, de algún cuchillo que tenga o que se haya encontrado, por ejemplo, los restos de entierros. Yo, por ejemplo, analicé en el sitio de Uxul de Campeche un contexto de entierros de sacrificiales, ¿no? Aquí estaban, perdón, dentro de una tumba, perdón, dentro de una cueva, perdón, se me reseca un poco la garganta. Por ejemplo, era un depósito, una cueva artificial que se usó en Uxul durante depósito de agua. Pero en las excavaciones se empezó a encontrar muchos huesos, de partes de huesos, ¿no? Por ejemplo, el cráneo, huesos largos, ¿no? Entonces, en un principio se pensó que este sitio era para depósito de entierros, ¿no? Pero ya con los análisis óseos se encontraron incluso que estos individuos tuvieron, fueron de contexto sacrificial porque, uno, encontramos muchos cráneos que algunos venían acompañados con vértebras y vemos marcas de corte en lo que es, pues, el cuello, ¿no? Por así decirlo. También estuvimos viendo que, por ejemplo, algunas mandíbulas tenían cortes, incluso hay un cráneo en el que hay una marca por impactación de algún artefacto punzocortante que fue la causa de la muerte. Estamos viendo también que en los huesos largos, ya sea de las piernas o de los brazos, encontramos estas marcas de desollamiento, ¿no? En lugares en donde están siendo las inserciones. Sin embargo, en ese contexto tampoco se encontraron, por ejemplo, sí se encontró una flecha en el cual el arqueólogo en su momento, el responsable de la excavación, hacía alusión que muy probablemente fue la flecha que impactó al individuo en la parte aquí del cráneo, ¿no? Sin embargo, no se encontró cerca del contexto, pero desconozco si luego, por ejemplo, a esa flecha
se le hizo un análisis químico para ver si había muestras de sangre, ¿no? Entonces, realmente se ha hecho estudios sobre los entierros, pero no se ha hecho muchos estudios de los artefactos que se encuentran alrededor, por ejemplo, los líticos, ¿no? Y de epigrafía sí desconozco un poco. Muchas gracias. De nada. En el caso de Quintana Roo, encontramos, por ejemplo, cráneos cortados y perforados acerca de adversarios, ¿no? También, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, los zompantlis que hay de piedra, también me van a hacer alusión a ese tipo de entierros. También estamos viendo algunos entierros que son de sacrificio de prestigio, que son, por ejemplo, los que tiene los que son los acompañantes, ¿no? Este acompañante, si ustedes recuerdan, es de la tumba de Garra y Jaguar, y este es un sacrificio de prestigio. ¿Por qué? Porque van en relación con algún dignatario. En este, los líderes antiguos de la sociedad, en el caso de los mayas, su presencia nos está mencionando acerca del culto que se hace de manera individual a la clase dirigente, ¿no? En eso queda plasmado en tumbas o ante en cámaras denominado, por ejemplo, lo que son acompañantes. Y en este caso, pues estamos teniéndonos, ¿no? Que individuos como acompañantes estamos encontrando en sitios como Calakmul, Sipaché o Ekbalam. También estamos encontrando que durante el clásico, en el caso de, por ejemplo, de acompañantes de Calakmul y Ekbalam, sabemos que algunos son oriundos de la región en lo que son los estudios de isótopos estables. Los isótopos estables son aquellos estudios que se hacen, por ejemplo, en los dientes para saber qué tipo de alimentación tenían, ¿no? Y eso también nos va a servir para saber la región geográfica en la que el sujeto se encontraba. Es importante, por ejemplo, también señalar que durante el clásico van a ver también registro mortorio de los acompañantes y de algunos cuestiones dinásticas, ¿no? También vamos a ver, como les comenté, algunos retratos de los dignatarios y que van a tener algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esa tapa de bóveda que se encuentra de Uquicalectoc. Uquicalectoc fue un dignatario en lo que es Ekbalam. Fue uno de los más importantes. Durante el periodo de él se erigieron muchos templos, pero muchas construcciones, y también hubo mucho auge en el sitio, ¿no? En esta tapa de bóveda, por ejemplo, si ustedes se fijan, lo que estamos viendo es los rasgos físicos. En el caso del análisis óseo que se le hace a este entierro, por ejemplo, si encuentra la que analizó el entierro fue la doctora Vera Tisler, es el labio leporino, ¿no? Que estamos viendo en esta etapa de bóveda. Entonces estamos viendo que en algunos casos los mayas sí están reflejando cómo eran los dignatarios en vivo. Durante el posclásico, por ejemplo, vamos a ver que también va a haber de otro tipo de tratamiento, ¿no? Estamos hablando de tratamientos sacrificiales entre los cuerpos, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, en Chichen Itza se observa que el culto protagónico de la élite ahora va a reemplazar algunos temas importantes como es en la arquitectura y en la escultura monumental, ¿no? Ejemplo de ellos, vamos a ver lo que es la plataforma del Zompantli con miles de cráneos esculpidos. También vamos a ver esta cuestión del sacrificio que se va a hacer de estos sujetos, por ejemplo, en lo que es el juego de pelota, ¿no? Acuérdense que el juego de pelota también va a tener este tipo de connotaciones. Por ejemplo, en esta imagen es una extracción de corazón, cómo se ve el daño por medio de la caja torácica. Aquí estamos viendo las marcas que se encontraron las piezas faltantes de lo que son las costillas, ¿no? Entonces es un dibujo de cómo se pudo haber sufrido lo que es el daño para hacer este acto, ¿no? Si ustedes se fijan, se encuentra de manera
incompleto, el cuerpo se encontró articulado y las marcas de corte, es que no lo puedo aclarar. No sé si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, se están mostrando esas marcas de corte. Sí, que sí, hubieron también algunas aquí en lo que es la parte de lo que es la columna vertebral, ¿no? E incluso la falta de estas vértebras. Y cuando se hace extracción también vamos a encontrar lo que es corte, ¿no? En este caso estamos viendo esto de aquí, es el esternón. El esternón es el hueso que tenemos en la parte de acá. Si ustedes se tocan, van a sentir es el que se articula, por ejemplo, con sus clavículas, ¿no? Entonces, en la parte de esternón estamos viendo estos cortes que nos van a hacer alusión a este tipo de tratamientos, ¿no? Este esternón viene de lo que es de Champotón en Campeche, ¿no? Estamos viendo que también van a haber partes descarnadas. Bueno, hasta aquí ya vimos cómo es los tratamientos mortuorios en época prehispánica. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque vamos a entrar a lo que es la colonia. Acuérdense que siempre va a ir cambiando la idea en cómo vamos a venerar o cómo vamos a entender lo que es la muerte, ¿no? Tenemos toda esta reminiscencia prehispánica, pero recordemos, ¿qué ocurre? Llegan los españoles hacia el siglo XVI. Va a cambiar las ideas que los individuos van a tener acerca de lo que es la muerte. ¿Qué ocurre? Aquí ya no vas a tener tu idea cíclica de que todo tiene un principio y el final, ¿no? Aquí va a haber otras diferentes ideas, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí sí va a haber un cielo, una tierra, un cielo y un infierno, y en algunos casos un purgatorio. Aquí ya no va a haber esa cuestión de la vida, sino va a haber una resurrección. Y las cuestiones acerca de las muertes, de cómo van a concebir la muerte, van a cambiar en su totalidad, ¿no? Incluso nosotros podemos diferenciar un entierro prehispánico de uno colonial. ¿Por qué? La forma en la que se van a depositar los cuerpos van a ser completamente diferentes. ¿Cómo van a ser los entierros en época colonial? Aquí ya no vamos a enterrar a nuestros individuos debajo de nuestras casas como los hicimos en épocas prehispánicas. Ahora vamos a sepultar a nuestros muertos en las iglesias, ¿no? Porque acuérdense que al llegar los españoles traen consigo esas ideas de la iglesia católica, ¿no? Aquí va a haber la existencia de un solo Dios verdadero. Entonces, aquí va a ser muy importante la forma en la que uno va a vivir, porque solo vas a tener tres opciones. O te vas al cielo con Dios, o te vas al infierno, o te vas al purgatorio para purgar todas aquellas malas acciones que hayas hecho en vida para luego llegar a lo que es el cielo. Entonces vamos a tener que la distribución de los entierros en época colonial va a ser en las iglesias. Y aquí va a ser algo muy importante. Van a haber ciertos pagos, ciertos decretos, ¿no? Para que se te perdonen tus almas. Acuérdense que en época de la colonia, ¿qué va a ocurrir? Aquí sí van a haber muchos ritos, bueno, que vamos a saber porque es un poquito más cercano a la actualidad. Por ejemplo, van a haber los rezos, las misas, incluso personas que son contratadas para llorar cuando te mueres y rezar. ¿Y qué va a ocurrir? Aquí vas a comprar tú el espacio que vas a tener teóricamente en época colonial. Tú podías acceder a cualquier área dentro de la iglesia, ¿no? Y iba a haber mucho con la cuestión en que tú pagaras, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en este caso es un entierro, perdón, es un contexto que se encuentra en la ciudad de Campeche. En la ciudad de Campeche es uno de los primeros lugares en los cuales llegan los españoles en 1540, e incluso en esta excavación que se hizo cerca de lo que es la catedral, pues se encontraron una serie de entierros, ¿no? En los cuales estamos viendo que hay población mestiza,
mestizaje de español con indígena, tenemos población. Aquí todavía se encuentra individuos con deformación cefálica. ¿Por qué? Porque en este contexto se está viendo el momento en el que llegan los españoles con, con los mayas. Todavía se ve ese momento en el que se encuentran, ¿no? Y también estamos teniendo población africana. Recordemos que una vez llegado los españoles, nosotros vamos a tener de tres raíces, ¿no? Biológicamente hablando, que es la oriunda de la región, que serían, pues, ponerlo así en área maya, los mayas, los españoles y la población negra, ¿no? En este caso, estamos viendo que en lo que es el atrio o de las primeras iglesias que hay en Campeche, vamos a ver que la población indígena está cerca de la que es la africana y se van a encontrar más hacia lo que era afuera de la iglesia. Sin embargo, vamos a ver que los mestizos se pueden encontrar algunos cerca de lo que es los europeos, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí la forma en que voy a enterrar va a ser diferente. En esta los individuos van a estar acostados de manera horizontal. Esto quiere decir acostados. No van a estar enterrados con ningún objeto más que con los rosarios. ¿Por qué? Para no ser víctimas de saqueo, por así decirlo. Pero acuérdense que la idea cambia, ¿no? Ahora solo tengo, pues, lo que es un Dios, mi culto es católico. Y todos los que son feligreses van a ir mirando hacia lo que es el altar. En el caso de estos entierros, también voy a ver que, por ejemplo, para que yo pueda identificar quién es el sacerdote de esos edificios, voy a ver que el sacerdote va a ser colocado viendo a lo que son los feligreses. ¿Por qué? Porque esa es la concepción que van a tener. E incluso van a estar orientados hacia cierto lugar para que cuando haya el momento de la resurrección puedan regresar. Aquí solamente se va a esperar el tiempo de la llegada, pues de Jesús, en la cuestión de del culto católico, ¿no? Y también con estas ideas acerca de la muerte van a venir algo que son llamados las reliquias de los santos. Recordemos que en lo que es la Edad Media va a haber este culto hacia ciertos objetos que son llamadas las reliquias santas. Hay mucho de las cuestiones de los mártires, ¿no? ¿Qué ocurre con estos? Esos son expuestos en algunos lugares para hacer sitios de veneración en los cuales se van a ir ya implementando la celebración de todos los santos, en los cuales van a haber ciertos tesoros o reliquias a los cuales se le van a hacer ofrendas, oraciones y plegarias para pues que sirvan como intercesores de lo que es la población. Algunas costumbres en algunos reinos católicos de León, Aragón y Castilla van a pues copiar las reliquias, ¿no? Pero en forma de lo que son panes y dulces que se van a hacer durante el Día de Todos los Santos, ¿no? Esta costumbre luego es traída a lo que es México. ¿Por qué? Porque México va a ser, es una colonia de la España, ¿no? Entonces van a traer, por ejemplo, esas ideas, ¿no? Se hace mención que algunas reliquias vinieron a lo que es México, reliquias físicas de los santos, y empiezan, acuérdense que cuando nosotros estamos frente a otro grupo va a haber un proceso que se llama aculturización. Vamos a tomar ciertas ideas, ¿no? Y entonces en la colonia no solo va a haber una conquista material, sino también va a haber esta conquista espiritual que se va a ver reflejada en lo que es la idiosincrasia de los sujetos. Entonces, esta idiosincrasia de esta veneración de las reliquias o la copia
de ciertos dulces o panes que se hacen haciendo alusión a la reliquia de los santos, viene consigo en lo que es la época de la colonia en los días de los fieles difuntos. Entonces, aquí estamos viendo que esta celebración hacia los fieles difuntos se hizo mucho tiempo durante la colonia. Sin embargo, por ejemplo, llega otro proceso histórico, porque acuérdense que todo va a ir cambiando, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar hasta la actualidad? Recordemos, época prehispánica, se piensa, las ideas que se tienen de la muerte es todas las cuestiones cíclicas, principio y fin, vamos y necesitamos. Cambia en lo que es la colonia, ahora en la colonia existe un Dios al cual yo solo me puedo ir al cielo y al infierno y tengo el cambio de la costumbre en cómo voy a enterrar. Y también esas costumbres de cómo voy a enterrar va a responder a dos variantes, procesos históricos y políticos. ¿Ahora qué va a ocurrir? Bueno, vienen las cuestiones de las colonias, esas ideas van a ir perdurando, pero van a cambiar con las cuestiones de luego México se hace independiente. ¿Y qué ocurre? Empieza, luego llega otro proceso con Benito Juárez y vienen las leyes de reforma. Cuando llega Benito Juárez, él, al hacer las leyes de reforma, uno de los puntos es, voy a separar la iglesia de las cuestiones de enterrar a los muertos y se crean lo que es los cementerios, ¿no? Entonces, ya no voy a enterrar a mis muertos en lo que son las iglesias y va a haber la creación de los cementerios. Entonces, esos son los procesos por los que va a pasar ese idiosincrasia que tenemos para llegar a la actualidad. Algunas de las costumbres que, por ejemplo, que se fueron perdiendo en esas cuestiones del México independiente y de la colonia, cuando hay algo, hay ese proceso histórico que empieza a ocurrir en México de vamos a buscar cuál es la identidad de mexicano, el gobierno de Lázaro Cárdenas empieza a pensar. Parte de lo que hemos visto, o el olvido, o el saqueo que comentó, por ejemplo, el compañero, la intervención anterior de los sitios prehispánicos, es porque nosotros no tenemos esa idea o ese sentimiento de identidad con nuestro pasado, ¿no? Ese pasado que se ha arraigado, que forma parte de nuestro devenir histórico. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Lázaro Cárdenas, durante su periodo, haciendo la alusión de la imagen del mexicano, voy a rescatar todas estas costumbres que están pasando, que hubieron en un momento, pero que forman parte de este bagaje cultural, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Él empieza a encontrar qué ritos o qué festividades habían que cayeron en desuso y el olvido, ¿no? Y es cuando él, por ejemplo, parte de estos rituales que van alrededor de la muerte, que se fueron perdiendo y que tuvieron un sincretismo, fue la copia de esas reliquias que se hacen en los días de los muertos. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre en las sociedades mayas? Hay esa comunidad de ánimas que es el Hanal Pichán, en el cual también se recuerdan los muertos. Más que nada lo que es el Día de Muertos o el Hanal Pichán en época prehispánica, perdón, el Hanal Pichán en época actual, ¿qué me está reflejando? Me está reflejando una tradición mestiza. ¿Por qué vamos a tener componentes de ese bagaje prehispánico y de la colonia? ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a tener esas dos cuestiones o cargas ideológicas en la actualidad, ¿no? Y van ellos retomando esa comida de las ánimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que como mexicanos, algo característico de México, ese es el culto a los muertos, el culto a los ancestros. E incluso, ustedes si se dan cuenta, el mexicano no le tiene miedo a lo que es la muerte, ¿no? Y vemos esta veneración, e incluso, por ejemplo, la UNESCO en el 2008 declara el Día de Muertos como patrimonio
inmaterial de la humanidad, ¿no? Por esas cuestiones de usos y de costumbres, ¿no? Que se han visto tan arraigadas. Como nosotros sabemos, los días en el que se celebran los muertos es el día 1 y 2. Antes de entrar a este tema, ¿alguien tiene alguna duda? No. Ok. Estamos teniendo que para estas cuestiones de la llegada de lo que son las ánimas, se van a tener estas cargas ideológicas. Este núcleo duro que yo les he dicho, es que siempre va a perdurar, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en área maya está el llamado hanal. Hanal en maya significa comer. Y pisham es lo de el alma, ¿no? Sabemos que todos los pueblos siempre le han ofrendado alimentos a sus muertos, a sus antepasados o a sus dioses, como vimos, ¿no? Vimos que en época prehispánica, pues estamos teniendo esas vasijas donde se tenían alimentos, estamos viendo huesos de venado, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo estamos reproduciendo ya en lo que es la actualidad. El Hanal Pishan se vislumbra como una costumbre sincrética entre los rituales mayas y los propios del cristianismo. Al mismo tiempo que esto se realiza con un vínculo de las creencias, de las cuestiones acerca pues, de la milpa, ¿no? Vamos a ver varios componentes en los altares que nos van a hacer reminiscencia a lo que es este pasado, ¿no? Aquí son ofrendas que vamos a tener hacia nuestros ancestros, porque lo que vemos en los altares es esa veneración ancestral, ese recuerdo a nuestros antepasados, a los cuales festejamos, pues ya próximamente en estos días, ¿no? Estamos viendo que vamos a tener diferentes, diferentes componentes, ¿no? E incluso si ustedes van a ciertas comunidades mayablandes, ¿qué te dicen, no? Que hasta en esta época se empieza a cambiar el clima, ¿no? Que el clima es un poquito más frío porque se acercan lo que son las ánimas. En el caso de Campeche, me voy a enfocar un poquito a esta área porque hay diferencias, por ejemplo, incluso en la península, entre qué días se van a festejar. Por ejemplo, en Campeche, el 31 de octubre, se celebra la comida de ánimas de los niños. Y el 1 de noviembre, el de los grandes, y el 2 de noviembre se acostumbra a ir a los panteones. Por ejemplo, en Yucatán, esos días tienen una variación. Y en el último día del mes de octubre se dedica a ofrendar esas ánimas de los niños, ¿no? Vamos a ver que, acuérdense que la cultura es algo vivo, no va a ser algo que se va a quedar estático, la cultura va a ser algo mutable, ¿no? Entonces vamos a ver que al final estas costumbres entre lo prehispánico y lo actual van a ir modificando. Sí quisiera igual mencionar de algunas cosas que han sido, por ejemplo, desfasadas. Altares mayas como tal no existen. Lo que tenemos nosotros somos altares mestizos. Incluso en algunas ocasiones hemos visto que forzosamente quieren hacer alusión a este término, no un altar maya, pues algunas finas tienen otra connotación, que en época prehispánica nosotros no tenemos registros de que haya alguna ceremonia así, ¿no? Sí, vamos a ver festines y todo eso, esos cultos a los muertos que estamos viendo, pero como tal, no hay registro de este tipo de prácticas. Y muchos de los componentes que vamos a ver en esa festividad, pues tiene connotaciones mayas y la introducción de, mayas y españoles. La festividad del Día de Muertos, o Hanal Pisham, como se le conoce, o en algunos lugares, Hanal Palal, para lo que son los niños, van a tener, pues, como ofrenda principal lo que es el piripollo, ¿no? El piripollo, lo que es un tamal grande que se hace de masa, de maíz. Acuérdense
que la connotación del maíz va a ser muy importante, porque los mayas, acuérdense, creen ellos que fueron creados de maíz, ¿no? Entonces tiene que ver con la cuestión de la creación, el hecho que yo le incorpore lo que es el maíz. Va a tener una forma redonda que se ha ido perdiendo con el tiempo porque ahora usan moldes. La forma redonda del pipollo me va a hacer alusión a ese ciclo que estamos viendo, que no tiene principio y fin, ¿no? A esa cuestión cíclica. Por eso se le está poniendo esta forma redonda. El hecho de que veamos, por ejemplo, el ispelón. El ispelón son aquellos frijoles negros que vemos dentro del pipollo. ¿Qué me va a hacer? Todo, acuérdense que va a tener un simbolismo. En el caso de estos frijolitos que vemos, lo que nos están haciendo alusión es a la putrefacción del cuerpo, ¿no? Y originalmente se creía que el pipollo estaba hecho con pepita de calabaza y se hacía 9 capas. Esas 9 capas me hacían alusión a los niveles del inframundo, ¿no? Pero se va a ir cambiando la realización de los tamales, porque acuérdense que en época prehispánica sí conocíamos los tamales, que eran llamados nojoguales. Y estas variantes las vamos a encontrar ahora en lo que son nuestros altares con la introducción del pollo. Y vamos a tener algunas ideas vivas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa que no se le dé el pipollo, en la actualidad ya pues ya tiene la gallina y el cerdo desmenuzado, ¿no? Y conserva lo que es la forma. Tenemos la masa que va a tener esa cosmovisión o esa idea de la creación del hombre. Mi componente mestizo en el pipollo es la hoja de plátano. La hoja de plátano no es de acá, es de afuera, es traída con los españoles. Acuérdense que al venir los españoles me van a traer muchos productos que se van a incorporar a lo que es nuestra dieta. Nosotros no teníamos conocimiento de la gallina, antes de los españoles no había eso. Que consumíamos lo que es el pavo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el pipollo, hay mezcla de mis dos componentes, prehispánicos y coloniales. Entonces, eso es lo que me va a simbolizar el pipollo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Les voy a mostrar un video. Sí, maestra. Sí. ¿Y cómo se dice el pollo? Sí, ¿qué pasó? Ah, perdón, no sé si alguien iba más iba a hablar, pero habla usted de lo que es la hoja del plátano incorporada. En la época prehispánica se conocía, bueno, de hecho hasta hoy en día hay algunos lugares en la península donde todavía utilizan la hoja de maculam. La hoja santa. No, la hoja santa. Sí, no sé si hay conocimiento de que obviamente se tenía que utilizar algún tipo de hoja para hacer el cocimiento de los tamales. Ok, sí, ahorita hablamos de los tamales. Es lo que les estaba diciendo, tenemos esos componentes, esas reminiscencias. No sé si algunos de aquí conocen los murales de Calakmul. Sí, los del área. Ok, Javier. Todos tenemos idea de los tamales del área del Chignac. Si ustedes se fijan, los tamales pues tienen esa forma redondita que aún estamos viendo en los pipollos. Ahí estamos teniendo que son tamales de achote, estamos teniendo que hay tamales de iguana, porque hay unos glifos que tienen este tipo de alimentos. También tenemos la incorporación del maíz en las bebidas de atole, ¿no? Y en las... Sí. La hoja santa se ha encontrado, por ejemplo, en recolladas que están cerca de sitios prehispánicos. Entonces, sí, la hoja santa sí se utiliza. E incluso en la actualidad, en comunidades pues maya hablantes, pues es muy común que por ejemplo, en Valladolid, yo trabajé mucho igual en esa área. Los señores, el tamal está envuelto con hoja santa y tiene pepita. Sí. Entonces, si ustedes se fijan,
se tenía idea de que así originalmente era el pollo y luego se le introdujo lo que es la gallina. Entonces, esa es la reminiscencia de nuestras cuestiones prehispánicas con lo actual. Y sí, en época prehispánica el consumo son los tamales. Y sí, hay el consumo de hoja santa y hay la presencia de estos árboles en lo que son las recolladas. Las recolladas son estos lugares que son muy ricos en nutrientes y por la humedad que tienen, ¿no? También se están envolviendo los tamales pues, con la hoja del maíz. Los colochitos que si ustedes ven en YouTube, eres de Yucatán, ¿verdad, Javier? Sí, exactamente, gracias. Okay. ¿Te fijas? Los jorochitos que venden, pues están envueltos con la hoja del elote, e incluso pues tenemos los topiles, ¿no? O sea, son todas esas varianzas de nuestra gastronomía que fueron cambiando. Sí, exactamente. No más. Igual, por ejemplo, o sea, tú que eres de Mérida, en la parte de un poquito allá más de Temozón, hasta hay tamales de venado. Y el venado se consumía en época prehispánica. Obviamente ahorita no es lo más correcto consumir ese tipo de productos porque es un animal en peligro de extinción, pero sí se consumía. Sí, tengo conocimiento. De hecho, hay murales, obviamente, de venados, incluso hasta de perros posiblemente. Y hay algunos que dicen que se consumía el perro, incluso el perro que había en época prehispánica, se extinguió a la llegada de los españoles. Uh-huh, sí. Ok. Entonces, de nada, Javier. Entonces, pues los que... El video era para ver, considerando que algunos compañeros pues, no son del área de Yucatán o de la península, la forma de prepararlo, ¿no? Mayormente ese tipo de preparación de esos alimentos, pues quedan... pues por así decirlo, quienes la preparan son las mujeres de las familias, en la mayoría de los casos, mientras que los hombres se encargan de hacer el enterramiento, la preparación del hoyo. Acuérdense que el pip significa que es enterrado, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un video en el que vamos a ver este proceso. ¿Cuánto falta? Van a ser diferentes hojas que se le van a colocar también para lo que es el olor. ¿Así como está? Ahí sí se va a acabar. Órale, espérate. Hay que taparlo, güey. Bueno, si ustedes se fijan, ese es un proceso que se hace desde los individuos jóvenes hasta los individuos más grandes. ¿Por qué? Porque forma parte de la transmisión de esta historia oral. Entonces, más allá de los rellenos y la forma de elaborarlo, es indicado de este tipo de platillos, pues viene de esas cuestiones prehispánicas, ¿no? Al final, ¿qué nos está simbolizando? Pues es un cuerpo, ¿no? El ritual o banquete comienza con la elaboración del horno, que mayormente algunos ya pues, los hacen lo que son sus estufas, otros los van haciendo de manera enterrada, pero al final lo importante es esa ofrenda hacia lo que son nuestros ancestros, ¿no? Los platillos más sobresalientes de lo que es el altar va a ser los mupipollo o pipollo o mupikash, que son tamales de ave o cerdo rellenados con col. El col va a ser esta mezcla de la masa con el achiote que se revuelve con lo que es el pollo. Hay comunidades o
o la, acuérdense que todo eso va a ser las creencias que nosotros tenemos acerca de la muerte, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Hay personas que consideran que al pipollo no se le debe de poner lo que es la cabeza o el pescuezo del ave, sobre todo el que va a ir a la mesa. ¿Por qué? Porque el ave va a cantar y me va a espantar a mi muerto. Otros consideran que no hay que colocar la pata del pollo. ¿Por qué? Porque los va a patear y los va a alejar de la mesa. Recuerden que esta costumbre se da porque se piensa que van a venir las almas de nuestros seres queridos o nuestros ancestros, ¿no? Lo que es el pichán. El pipollo, como les estábamos mencionando, va a simbolizar esas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de la putrefacción. Algunos autores las van a relacionar con las cuestiones espirituales de Apuch o el hecho de que salgan de lo que es el hueco de la tierra. Otros autores lo van a relacionar con esa cuestión de los dioses gemelos, ¿no? Que resurgen del inframundo. Son todas esas connotaciones o simbolismos que les estamos dando a este ritual. También vamos a tener en cuenta que entre las ofrendas vamos a tener pues acerca algunas bebidas, ¿no? Y la mayoría de las bebidas de manera tradicional, porque acuérdense que la cultura es viva y hay nueva incorporación de algunos elementos, pero ahorita vamos a hablar solamente de los elementos tradicionales, ¿no? Vamos a tener la realización de los atoles, que me van a hacer reminiscencia con eso, ¿no? Con la creación del hombre. El piguá es una masa de manteca y sal de forma cilíndrica y más ancho que alto. Vamos a tener también las bebidas de atole nuevo y asimismo todos los altares generalmente van a tener lo que es un mantel blanco, una cruz de madera verde y algunas velas, las cuales vamos a desglosar a continuación. También vamos a tener lo que es la idea del ánima sola. El ánima sola en lo que es la cosmovisión es aquellas personas que ya sus familiares murieron y no los recordaron. Sin embargo, las comunidades mayas van a tener un espacio para estas almas, ¿no? En algunos casos, en algunos pueblos, se coloca un altar en lo que es los patios, en el cual se pone una mesa, se pone una vela blanca, mayormente las velas blancas las están asociando con el ánima sola en lo que es los patios. Otras, por ejemplo, comunidades del Camino Real, en lo que es las puertas de las casas, en lo que es una jícara que se cuelga con lianas, van a colocar esta ofrenda del ánima sola, ¿no? Lo que es comida. En el caso de los niños, se me estaba pasando comentarles, vamos a tener que las ofrendas son comidas mayormente con caldos. Asimismo, vamos a colocar en la mesa, por ejemplo, lo que son estos pequeños silbatos, no sé si los logran ver. Estos silbatos son de manera tradicional se ponen, ¿por qué? Porque son los juguetes de los niños. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, vimos en Jaina la presencia de juguetes, ¿no? Y que llegan hasta el día de hoy en formas de animales que se le coloca en lo que son las mesas. En el caso de los altares de los niños, las mesas van a ser de colores. Hay personas que creen que los colores van a identificar a cada alma que nosotros llamemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, velas de roja, uno la nombra y así se van a ir prendiendo sucesivamente. Dentro de estas mismas festividades que es el Hanal Pichán, vamos a tener que también se van a dar lo que son los desayunos, ¿no? En el caso de los desayunos, muchos le ofrendan lo que es pan, chocolate. Acuérdense que el chocolate es una bebida muy importante en el altar, pero el chocolate en época prehispánica también fue una moneda, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, las ofrendas que ponemos en el desayuno, vamos a tener chocolates, pibes y pan.
y al mediodía pues se ponen en algunos, porque acuérdense que estas costumbres pueden variar de un lugar a otro. Vamos a poner bebidas o guisos con carnes, verduras, algunos pucheros, frutas, pero mayormente vamos a ver la presencia del pi, y otras personas colocan también lo que es la cena. Ahora vamos a ver lo que son los componentes del altar. Lo que es esencial en un altar es la imagen del difunto, ¿no? La imagen se va a colocar en la parte alta para que nosotros podamos llamar a lo que es el difunto, ¿no? Y pueda ser identificado. Si ustedes se fijaron o vieron pues la película de Coco, también es lo que te refleja, ¿no? En el caso que no tuvieras tu foto, no vas a tener derecho, como así decirlo, a acceder a este altar. También se utilizaban los altares como un símbolo de introducción por los evangelizadores. Recordemos que eso, vamos a ver ciertos componentes que nos van a recordar a esas reliquias de los difuntos, ¿no? Que vimos que esta idea es traída, incorporada a lo que son nuestros altares. La cruz verde. La cruz verde es algo básico en lo que es los altares. Y estamos viendo que este es un elemento presente en diversas sociedades prehispánicas. En lo que es la sociedad maya peninsular, se encuentra vigente aún la idea de esta cruz verde en lo que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que pues se festeja sobre todo la Santa Cruz el día 3 de mayo, ¿no? Vamos a tener que las cruces que se ponen en los altares mayormente van a tener un hipil encima sobre lo que son los brazos de la cruz. A ver. Que son sobre los brazos de la cruz. A veces no son necesariamente de horizontales, pero en forma de Y. Frecuentemente la presencia de la cruz verde, en algunos casos se le coloca en lugar de un hipil, un rebozo o algunos elementos que son indicativos de la pertenencia a esta, de pertenencia a lo que son los mayas, ¿no? Incluso algunos autores te relacionan la cruz verde con la cuestión de la ceiba, ¿no? Y la cruz verde se ha identificado usualmente con la presencia del árbol de la ceiba, que hoy, acuérdense que la ceiba era importante, ¿no? Porque acuérdense la construcción de que ella, ¿qué me va a hacer la ceiba? Me va a hacer ese vínculo entre el axis mundi, ¿no? El cielo, el mundo terrenal y el inframundo. Estamos viendo esos componentes prehispánicos presentes en nuestro altar. También vamos a ver que en algunos casos, en los altares de los adultos, estamos viendo esas imágenes de las ánimas de lo que es el purgatorio, ¿no? Para que salgan. Si ustedes se dan cuenta en lo que son los altares, va a haber también esa tradición oral, la tradición oral que vamos a ver en lo que son los rezos. Si ustedes escuchan detenidamente el rezo, ¿qué te dice? Salgan, salgan ánimas de penas. En el purgatorio santo rompan sus cadenas, ¿no? Es esa idea viva del catolicismo en el cual las ánimas que se portaron mal en vida tienen que purgar lo que es su condena. También vamos a ver la presencia de lo que es el copal e incienso, ¿no? Recordemos que el copal en la época prehispánica servía para esa cuestión de limpieza y purificación de las energías, ¿no? Que se va a ir utilizando. Entre los altares de los niños, ¿no? Pues estamos viendo lo que son las portavelas, los muñequitos que le mostré, y forma parte de lo que es nuestra tradición prehispánica, prehispánica y católica, presente en nuestros grupos actuales, ¿no? Y vemos que esa tradición siempre va a ir en núcleos familiares, ¿no? Esa tradición oral del simbolismo, de cómo se prepara. Recordemos que, por ejemplo, ¿no? En el caso, mi abuelita que era maya hablante, ¿qué ideas tenía? Que en esta época, pues la ropa tenía que estar limpia, la casa tenía que
que estar de todo en su lugar. ¿Por qué? Porque cuando vienen las ánimas y si ven tu ropa sucia que van a poner, se van a lavar o van a limpiar, ¿no? Porque tienen esa idea que ellos vienen y todavía están, siguen vivos, ¿no? Otra de las ideas que también se tiene es, por ejemplo, cuando alguien fallece. Cuando alguien fallece, pues hay que colocarle pues, lo que es una muda de ropa, aparte de la que tiene, tienes que colocarle su pil, en el caso de las mujeres, la ropa interior, un peine y unas chanclas. ¿Por qué? Porque hay comunidades que piensan que cuando uno viene tiene que tener una ropa limpia, ¿no? Y pues hay leyendas que sean transmitidas de manera oral en la que te cuenta que las ánimas vienen y lavaban sus ropas en los ríos, ¿no? Y si tú no le ponías una ropa a tu difunto, ¿qué iba a pasar? El día de, pues el día del Hanal Pishan no se iba a poder acercar a la mesa. ¿Por qué? Porque iba a estar sucio, ¿no? Son todas esas ideas que van imperdurando. Si se fijan, sí tenemos esa idea de lo prehispánico en el cual, pues necesito mis cosas porque tengo una idea cíclica, ¿no? El hecho de que yo necesite mi ropa limpia, pues me tengo que llevar a esos artefactos, ¿no? Que se van mezclando con lo que es el catolicismo. También tenemos la presencia de los arcos en los altares. Los arcos nos hacen reminiscencia a esos arcos que se hacían cuando pasaban lo que son las reliquias, el papel, las reliquias de los santos, porque cuando pasaban y traían de España, a la Nueva España, esas reliquias, pues las casas se adornaban, ¿no? Se les ponían arcos con flores. En el caso del papel picado, es lo que nos está mostrando, es esa celebración del Día de Muertos para ver lo que es esa algarabía, esa alegría, porque acuérdense que recibirlos es una festividad. También vamos a tener la presencia de las velas, las veladoras y los cirios. Como les comenté hace algunos minutos, no tenemos velas de colores, que en algunos se asocian para los altares de niños. Algunos dicen que las velas cafés son para altares de adultos y las blancas se asocian con las ánimas solas. Y las personas mayormente cuando ponen el altar, pues al colocar la vela, ¿qué hacen? Hay algunas personas que las nombran para que sea pues el individuo fallecido, ¿no? Hay otros que piensan que si la vela se está escurriendo mucho, la vela está llorando. Entonces, hay que hacerle más rezos o pedirle más misas a tu difunto. Si ven que la vela no tiene, pues se está chorreando, no están llorando con ellos, piensan que su familiar está en paz. Entonces, tiene esto simbolismo, sobre todo pues los abuelos, las madres que te platican, ¿no? Que cuando las velas están prendidas, tú no puedes acceder al altar. ¿Por qué? Porque los individuos están comiendo. Es el momento en el que ellos están haciendo el disfrute de estos alimentos. Y esta misma vela va a ser como el permiso para acceder a mi altar y en él cuando ya te invito a retirarte. ¿Por qué? Porque cuando ya se apagan las velas y se nombra, en algunas personas le hacen una cruz. Es el momento en el que ya los despedimos y puedes acceder a la comida. ¿Por qué? Porque recordemos que las pishanes o los almas que se van a llevar el olor. La presencia del agua en lo que son nuestros altares, ¿para qué va? ¿Qué es lo que nos está recordando? La sed que ellos van trayendo, también vas a ver estas cuestiones de purificación de los muertos. Vamos a tener ciertas flores, acuérdense que las flores van a servir para el olor para, y todo va a tener un simbolismo, ¿no? Las flores son importantes en las ofrendas, ya sea por su belleza, olor, o porque nos van a representar acerca de las cuestiones de la vida, ¿no? Ahorita ya las flores típicas o tradicionales que se ponían es el sher, que es esta rojita, el amor seco, el ishpuhu, que es la flor amarilla. Recordemos que, por ejemplo, es el pasuchil, no es característico de la región de área maya, sino más que nada es del centro de México. Nosotros tenemos nuestra propia flor amarilla, que es el ishpuhu. Esos colores que estamos viendo, el rojo, el amarillo, el morado, van a estar relacionados con cuestiones de luz, sol, vida, y también el verde.
El verde nos va a indicar esta cuestión de, pues igual nos va a hacer reminiscencia con lo que son las cruces, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de colocar esas flores rojas, nos están haciendo alusión a la sangre y a la resurrección de Cristo. Por eso son empleados los yates. Y el morado, como el amor seco, nos representa el inframundo y la muerte que tiene luto. En la actualidad hay la introducción de lo que es el cempasúchil, que el color amarillo me va a servir, o algunos piensan que es para alumbrar el camino de las ánimas, al igual que las velas. Después de montar el altar van a haber rezos, ya sea en español o en maya, para el rescate de lo que es el alma. Las calaveritas de azúcar nos van a recordar, por ejemplo, lo que son esas ideas de lo que es el zompantli. Pues la comida de los fallecidos, pues mayormente vamos a tener diferentes tipos de panes, vamos a tener las bebidas como el chocolate, los atoles, o en el caso de algunas bebidas que sean las que les gustaban al individuo en vida, ya sean pues, las cocas o bebidas alcohólicas. Con el paso del tiempo, y con la llegada de los españoles, pues vamos a ver la introducción de otros dulces típicos, como tenemos los frailes, los mazapanes. Los mazapanes son hechos de las pepitas de la calabaza. Tenemos el dulce de calabaza, que también es típico de acá. Y al igual que esas ideas o esas comidas, vamos a tener otras ideas que van a perdurar durante este tiempo, ¿no? En este tiempo, ¿qué ocurre? ¿No? Se piensa que a los niños hay que colocarles lo que es un pulso rojo para que las ánimas no se los lleven, ¿no? O los sombríen. En este caso, este niño pues tiene un brazalete rojo el ámbar. El ámbar se piensa que es para protección de las malas energías, y un ojo de venado, ¿no? Es para que, por así decirlo, digamos, pues no tengan un mal viento y no se lo lleven los pichanes. Sin embargo, también las comunidades mayablancas actuales van a tener ideas acerca de que existen algunas reencarnaciones, ¿no? Ellos piensan que si los niños tienen un remolino, solo tuvieron una reencarnación. Si tuvieron dos remolinos, pues van a tener dos, y va a depender del número de remolinos que tengan. En su defecto, los niños que las personas que no tengan remolino, pues es su primera vez que llegan a la Tierra. Estas son ideas que se tienen más que nada por el centro de los mayas Quiché. Vamos a tener otras prácticas mortuorias que se dan en la actualidad, ¿no? En este caso, estamos viendo la veneración a nuestros ancestros. Hay personas que van, limpian sus criptas, limpian a sus muertos, e incluso van a comer a lo que son los cementerios. Esta imagen nos hace alusión a lo que es la limpieza de los restos en Pumuch, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, en esta imagen vemos que hay una transmisión del conocimiento de los abuelos hacia los individuos más jóvenes, ¿no? Como si ustedes se fijan, no existe el temor a lo que es los muertos. ¿Hasta aquí alguna duda? El Día de Muertos en Camino Real el Camino Real es una zona de Campeche que viene teniendo los municipios de Calquiní, Tenabo y el Senchacán, en los cuales se realiza la limpieza de los huesos, que la gente le llama santos. Sin embargo, es como ellos lo sienten, porque son sus ancestros, ¿no? Vamos a ver que esta práctica mortuoria va a tener componentes de algo que se llama nuestro patrimonio. El patrimonio es aquello que le pertenece a todos los individuos. Nuestro patrimonio material es los huesitos, y lo inmaterial es la costumbre que vemos en los bordados y en la lengua. Pumuch se encuentra en Campeche, en la región de Calquiní. ¿Alguien de ustedes ya conocía esta práctica? No,
Sí. Okay. Estamos teniendo que debido a la importancia de esta práctica funeraria, el Estado de Campeche en 2017 realiza un decreto acerca de que esto forma parte del patrimonio inmaterial de los campechanos. Se toma como muestra lo que es Pomuch porque es de las áreas más difundidas. Cabe mencionar que en las regiones que se mencionaron hace unos instantes, esto se celebra, ¿no? Esta vamos a ver que es una práctica mortuoria que se realiza en las comunidades actuales. Y aquí vamos a ver qué componentes va a tener esta práctica. Esta práctica vamos a ver que tiene componentes prehispánicos y los componentes prehispánicos que vamos a ver, este es el culto a los ancestros. El hecho de los cambios de las telas me van a hacer referencia a lo que son los cultos mortuorios. Los cultos mortuorios, acuérdense que es como se están envolviendo a los muertos, ¿no? Acuérdense lo que vimos de Sahagún, esos dignatarios. Y las ideas de los entierros bajo sus casas, ¿no? O sea, aquí son en los cementerios, pero tienen todavía esa cosmovisión. En el caso de las cuestiones coloniales, pues vamos a ver qué tienen esas ideas católicas y que se van a ir permeando, ¿no? Si ustedes se fijan en esta de secuencia cronológica que se les muestra, es como tenemos estos componentes hasta llegar al cambio de ropa de Pomuch. Vamos a ver que este tratamiento, porque es un tratamiento de segundas exequias, ¿qué quiere decir? Que ya va a haber pues ya son movidos de su lugar original, ¿no? Son esos ritos extrafunerarios, por así decirlo, son. Estos individuos van a ser sujetos de diferentes tratamientos cada año, ¿no? Porque estos se realizan cada año. Y vemos esta cuestión cíclica. Esta práctica de Pomuch va a tener esta comunión de un ciclo sin fin. Realiza la exhumación de los muertos. Esta exhumación se va a realizar una vez pasados los 3 años. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo ya tuvo el desprendimiento de la piel, ya hizo su descomposición cadavérica. Luego empieza la limpieza del chopa, que es a qué es esta de que llegan los individuos, los sacan de sus ataúdes, hay la limpieza de los huesos y el acomodo. Va a haber en esta misma práctica, van a sufrir cierto deterioro estos huesos porque hay una exposición de los restos óseos a lo que es la lluvia, el viento y la primera lluvia. La primera lluvia es, incluso cuando se hace la primera exhumación, según los pobladores de Pomuch, a esto se les pone para que se les caiga el primer rocío, ¿no? De las lluvias. ¿Por qué? Porque ven esas ideas de las cuestiones agrícolas. El cambio de ropa o envoltorios permite la vinculación entre los vivos y los muertos, haciendo a estos sujetos ancestros familiares, que son, ¿por qué van a ser un ancestro? Recuerden que todos nos vamos a morir, pero pocos son ancestros. Los ancestros van a tener estos poderes, vamos a por así mencionarlo, más bien no son poderes, son estas facultades de ser nuestros intercesores para que tengamos salud, en el caso de esas comunidades, cosecha, abundantes lluvias y algunos favores personales, porque son sus ancestros. Por eso la comunidad de Pomuch los llama santos. Y esa limpieza cabe mencionar que no es exclusiva para el Día de Muertos, sino se realiza para los onomásticos, el Día de la Madre, el Padre, el Día del Niño y el Día de los Muertos, que es la que estamos viendo el día de hoy. Pero sin embargo, si ustedes se fijan, ellos piensan en estos ciclos, no tenemos el ciclo de la vida. Onomástico, naces hasta mueres. Por eso esta costumbre tiene esa reminiscencia maya, ¿no? Esas cuestiones cíclicas que teníamos.
La muestra, perdón, la fiesta de los muertos representa uno de los momentos culminantes en que la sociedad se congrega al entorno de sus difuntos. Si ustedes se fijan, esta familia está teniendo las flores características de la región y que se asocia con el Día de Muertos, ¿no? El amor seco. El amor seco, por su color morado, me está simbolizando el inframundo y el duelo. Aquí estamos viendo lo que son estos manteles. Estos manteles, antes, porque ya es una tradición que algunos autores se mencionan que viene desde un poquito antes de la Reforma, hay la teoría de que se empezó a hacer con la cuestión de que en Camino Real pasó las reliquias de algún santo y de ahí tomaron ellos estas ideas, ¿no? Anteriormente, acuérdense que hay algunas cosas que se van perdiendo con el paso de los tiempos. Los pobladores de Pomunch tenían la costumbre de bordar estos manteles, ¿no? Estos manteles me van a hacer alusión a esos cambios de ropa, ¿no? Y en el caso de los individuos masculinos, se les ponía lo que en el bordado lo que es una cruz, haciendo alusión a su sexo. En el caso de las mujeres, se les bordaban flores y en el caso de los niños, angelitos. Así era como podíamos identificar pues las cuestiones de sexo, ¿no? Que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Ahorita vemos que los manteles ya no son bordados, son pintados y pueden tener cruzas o flores o querubines de manera indefinida. Les voy a poner un video para que veamos un poquito más la palabra. Pomunch es un pueblo del estado de Campeche que cuenta con muchas tradiciones y costumbres. Uno de ellos conocidos como el Día de Muertos, a lo que nosotros conocemos como Hanalpishán. Es una tradición que ha perdurado año con año. Tanto nuestros abuelos como nuestros papás aquí en Pomunch han celebrado esos días. Y tenemos algo muy importante y algo único a nivel mundial, porque tenemos una tradición que se celebra solamente aquí, que es la limpieza de los restos óseos de los muertos de Pomunch. Cuando nosotros fallecemos, nos depositan en unas cajas de madera, posteriormente pasan 3 años y somos retirados de la bóveda donde somos colocados con la caja. Y posteriormente se retira la caja y se van los huesos colocando en una cajita de madera para ser depositados en un osario. Y esto año con año, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos vienen y con una brocha limpian los restos de sus familiares. Oh Virgen del Carmen, con tu escapulario santo, cúbrelos con tu manto santo y llévalos para el cielo. Que brillen para ellos la luz perfecta y que descansen en paz, que así sea. Que las almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea. Halloween, es una algo extranjero que ocurrió como parte de la mercadotecnia, pero el Día de Muertos en Pomunch, como comentaba el Hanalpishán, es una tradición popular, una tradición más arraigada a nuestras costumbres y sobre todo es una muestra de amor hacia nuestros familiares que se han ido antes de nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Hay antecedentes, pero nada es concreto, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, todos nuestros antepasados han realizado esta muestra de amor, la limpieza de los huesos de sus familiares, y entendemos que de igual forma ha existido con el paso del tiempo una mezcla con lo prehispánico y con lo colonial, porque la limpieza de los restos óseos es de origen maya. Pero más sin embargo, hoy en día vemos que se les coloca veladoras, se les pone mantos y eso es con la llegada de la colonia aquí en nuestro país, en México y aquí en Pomunch.
Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perfecta y que descansen en paz, que así sea. Que las almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea. Pues como vimos hace unos instantes, ese es el proceso de la limpieza de huesos. Incluso presenciando ya la limpieza, vemos que se limpia desde lo que es la cripta y al terminar se le colocan las flores, se le colocan vela y la familia le pide y se despide de ellos pidiéndole salud, buena ventura, ¿no? Estamos viendo que sin embargo, a pesar de que se hace esta práctica, no todos van a tener el mismo tratamiento en el caso. No todos son exhumados en el caso del panteón de Pomuch. Por ejemplo, los ahorcados los depositaban de boca abajo y no tenían derecho a estas segundas exequias, por así decirlo. Y los que eran muertos en pecados, ¿no? Aquellos que son que se suicidan. Y todo aquel que tenga muerte natural son colocados en sus cajas o sus osarios. Y a lo largo de la vida de los individuos estamos viendo que se están realizando pues algunas exhumaciones. En el caso de los entierros de Bomuch van a tener las segundas, terceras, cuartas exequias de manera indefinida, como vimos hace unos minutos, va a ser de manera cíclica, se da en diferentes épocas. Estamos viendo que alrededor de esta limpieza de los huesos o de los santos huesos en Pomuch, lo que realmente estamos identificando es el culto a los ancestros. El chokbak, que así le llaman ellos en maya, es utilizado y aprovechado por los grupos familiares para realización de estas cuestiones mortuorias con un propósito del vínculo de los ancestros hacia ellos, ¿no? Van a ver estas presencias de los elementos que vimos, como es sacar las segundas exequias que también se hacían en época prehispánica, ¿no? Esa veneración ancestral, los bultos mortuorios de manera arqueológica es la forma en que nosotros vemos ese componente prehispánico y el sincretismo entre lo prehispánico y lo colonial presente en lo que es el Chokbak, es esas cuestiones que están relacionadas igual con mediadores para cuestiones de la agricultura, ¿no? La cuestión de pedir una buena cosecha, lluvia y salud. Son esos intercesores, pues son sus ancestros hacia cuestiones positivas, ¿no? Y esa limpieza, en este caso, se va a relacionar con las cuestiones del Canal Pichán, que en esa comunidad se llama Nojoshaltar, ¿no? Que vamos a ver que van a seguir teniendo pues los mismos componentes de todos los altares en área maya en la comunidad de Pomuch. Sin embargo, aquí hay una variancia en los panes, ¿no? Sobre todo en lo que es en los altares de niños. Vamos a ver la presencia de panes en forma de muñequitos que le llaman ellos sul o sulitos, ¿no? Que según ellos simboliza las almas de los niños. Y ahorita están introduciendo, por ejemplo, estos son los sulitos, que son muñequitos hechos de anís, que se hacen exclusivamente en esta época del año, ¿no? Para muertos, y se colocan en lo que es en los altares. También pues vamos a ver que este es un pan característico, que aquí están según ellos, digo según ellos, ¿no? Porque es la idea que ellos tienen y están reflejando. Estos panes son un poquito más actuales, ¿no? Pero son exclusivos del Día de Muertos, en el cual aquí está la cabecita o la calavera del difunto y los cuerpos. Por eso está encima, ¿no? De lo que es este pan. Y este, pues lo llaman ellos el pan de espino, que se coloca para las almas que están en pena o que están en el purgatorio, para que puedan ser purificadas y pasar en el altar. Asimismo, como hemos entendido, también hay la variancia de lo que es el Halloween, que es la introducción, porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no?
de esas ideas que vienen de Estados, o sea, sobre todo que se están incluyendo en esas fechas que vienen de Estados Unidos a lo que es la población actual. Y hay la mayoría de los jóvenes pues prefieren lo que es el Halloween. Sin embargo, recordemos que esta festividad de los Días de Muertos viene también del componente católico, en el cual pues la Iglesia Católica veneraba a los santos. Entonces, en la actualidad vamos a tener en estas fechas que van a haber tres tipos de, por así decirlo, veneración ancestral. Vamos a tener el Canal Pichán, o sea, perdón, las festividades con respecto a lo que es el Día de Muertos. Vamos a tener el Canal Pichán, el Halloween, y ahora la iglesia está retomando lo que es el Halloween. El Halloween va a ser que los niños se disfracen de lo que es algún santo para recordar lo que realmente ellos traen en la época que colonia, que es la veneración hacia los santos o sus reliquias. De mi parte es todo. Si alguien tiene alguna duda. Y muchas gracias. Sí, maestra. Hizo una cronología de las prácticas, de las costumbres. Una práctica que hay comentarios que se sigue haciendo, algunas otras no, que termina en la colonia. El Pokebam. ¿Dónde queda esta práctica? Sí. El Pokebam, vamos a ser sinceros, no hay un registro de qué realmente se hacía. El Pokebam es esa limpieza que se dice que se le hacía, es como una leyenda, ¿no? Porque incluso entre mis funciones, ahorita soy la subdirectora de patrimonio material. Entre mis funciones está el uso y el rescate de esas costumbres. Hay lo del Pokebam, para todo aquel que no sepa, se supone por relatos de algunos cronistas en la península, de que cuando el individuo moría, se lavaba al muerto. Y esa agua que se daba, se realizaba lo que era un relleno negro, y se le daba a lo que son los comensales, o a todos aquellos que fueran a lo que es los rosarios del muerto, porque el simbolismo que según tiene esta práctica era que las personas repartieran lo que es el pecado del difunto y él pudiera pasar a lo que es el cielo, ¿no? Yo este relato lo conocí por un compañero que es de Quintana Roo, que dice que a él lo invitaron a un Pokebam, pero que no era relleno, era chimole. Sin embargo, no hemos encontrado, porque sí lo estoy investigando, de registro de alguna foto o algo más que te mencionan, que creo que Rus, que es un investigador que ha mapeado mucho lo que es el área maya de poblaciones actuales, lo menciona, pero dice que no lo presenció. Entonces es como que un relato de la historia oral que se perdió, que no hay un registro tal cual, pero que se conoce. Sí, de hecho tampoco he buscado mucho, no se habla mucho del Pokebam. No se habla mucho. Como una especie de, incluso hasta entre la misma gente de las comunidades que yo he preguntado, se mantiene como un secreto, como un tabú, como... Pero realmente no tenemos registro que lo practiquen. Es como que una historia oral o una leyenda urbana que surgió, pero que no la estamos viendo. Sería una práctica que está en desuso. Pero, te repito, no hemos encontrado la prueba fehaciente de que se hacían, ¿no? Porque incluso Villarrojas, que también lo menciona, dice que se lo contaron. Entonces, no hay un registro tal cual. Bueno. Igual sí te comento, pero sí se encontrará esa práctica. ¿Perdón? Tengo que encontrar alguna fuente que comparte. Bueno, tengo una... No es una fuente, realmente. Bueno, hay un escrito que tengo
Lo voy a subir al grupo. Claro. No sé si sea verídica la fuente, no he podido comprobarlo, pero pues también hace mención de esta práctica para que algunos compañeros puedan leer y saber un poquito más del Bokebam. Sí, sí, sí le hemos, bueno, sí le hemos estado investigando. Gracias. De nada, tío. Maestra Lucy, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ha sido una conferencia bastante interesante, muy ilustradora. Todo este recorrido que nos has dado, que nos has compartido, tanto en cuestiones arqueológicas, fuentes etnohistóricas, fuentes etnográficas, trabajo etnográfico que has realizado, pues ha estado bastante interesante, bastante completo todo este recorrido. Te agradezco muchísimo. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizarle a la maestra, por favor. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, maestra, por favor. Gracias. Bueno, pues si nadie más tiene alguna pregunta, les agradezco nuevamente, te agradezco mucho, maestra, la presencia en esta sesión. Todo el conocimiento que nos has compartido ha sido bastante ilustrativo para conocer muchas de las prácticas desde época prehispánica hasta la actualidad entre los mayas respecto a la muerte. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. No sé si tengas algún comentario, algo que nos quieras compartir, algún resumen, alguna anécdota, algo que quieras agregar. Pues no, que igual quisiera que el compañero me pase el texto porque sí estaba buscándole el Pokebam, a ver si tiene alguna fuente el que yo todavía no he encontrado, y pues en lo que les pueda ayudar, o si tienen alguna duda, con mucho gusto la resuelvo, y si no lo sé, pues intento buscarla. Porque lo importante de estos foros no es que a veces no sabemos algunos datos y podemos nutrirnos, ¿no?, de manera recíproca. Sí, que el compañero igual se lo puede pasar al arqueólogo Hugo y que él se lo haga llegar por ese medio para que también puedas tenerlo. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Les agradezco a todas y a todos su asistencia este día en nombre del arqueólogo Hugo Huerta. Y pues nos veremos en alguna otra ocasión, en alguna otra sesión de este curso. Les deseo muy buenas noches, que tengan también excelente día mañana y todos los días. Gracias, mi amor. Cuídense mucho. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.